A presentar brevemente a cada una de las personas que componen esta mesa, que van a ser los ponentes y después van a intervenir. Bien, por un lado tenemos a Dolors Clavel. Dolors Clavel es, bueno, todos son y todas son expertos y expertas en la temática de vivienda. Dolors concretamente fue en su momento ponente de la Ley Catalana del Derecho a la Vivienda del 2007, de esa ley de la que yo siempre digo que me parece que es una de las mejores leyes que se hizo en el Estado español y que abrió camino luego a otras comunidades para empezar a trabajar sobre el derecho a la vivienda. Y ahora es, bueno, abogada, especialista, por supuesto, en temas de urbanismo y en temas de vivienda. Gracias por acompañarnos. Ahí también está el compañero Íñigo Maguregui. Íñigo Maguregui es abogado, experto también en vivienda y en urbanismo, y se le conoce fundamentalmente por ser el autor de la legislación urbanística de suelo del País Vasco en su momento, que, al igual que pasó en Cataluña con la ley del derecho a la vivienda, pues bueno, abrió camino para construir ciudad de otra manera. A su lado está Verónica Dávalos, abogada civilista, activista por el derecho a la vivienda y que, bueno, ha participado y ha defendido desde hace mucho tiempo el derecho a la vivienda y tiene éxitos muy importantes como el caso Peñalma del Tejue. A su lado tenemos a Juli Ponce. Juli Ponce es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, un gran experto en derecho a la vivienda, un compañero de la academia. Y bueno, pues ha participado en numerosas publicaciones, investigaciones y proyectos normativos en relación a este mundo del derecho a la vivienda y del derecho a la ciudad. Bien, por último tenemos a Marcos Bácquer, también es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III y bueno, en este caso también tenemos a otro gran experto que ha trabajado durante mucho tiempo y desde diferentes puntos de vista sobre vivienda y sobre urbanismo. Bien, sin más presentaciones, doy la bienvenida a todos y a todas y paso a explicar brevemente cómo va a funcionar o la metodología que vamos a utilizar en la mesa. Cada uno de los ponentes va a tener una exposición de 20 minutos aproximadamente. Y después abriremos un turno de debate entre ellos para que puedan, ¿no?, contrastar ideas y podamos, que es el objetivo, acercarnos a consensuar algunos elementos fundamentales para empezar a construir propuestas, diría yo, innovadoras que avancen en el ejercicio, en la materialización del derecho a la vivienda, que es en el Estado español la gran asignatura pendiente. Bien, en este caso es una mesa jurídica. Si algo tienen en común, aparte de ser expertos en vivienda, es que, bueno, vienen del mundo jurídico y desde diferentes trabajos y perspectivas van a abordar la temática que hoy nos ocupa, que es el alquiler, ¿no?, el alquiler residencial. Hay una serie de elementos que muy brevemente yo voy a poner encima de la mesa y que seguramente saldrán y han salido esta mañana. ¿Cómo conseguimos un mercado de alquiler donde haya vivienda en alquiler asequible, ya sea pública, ya sea privada? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué idea podemos desarrollar y qué entendemos por función social de la vivienda? ¿Qué papel tienen las organizaciones? Si no podemos construir un parque de vivienda asequible, un parque de vivienda social en alquiler, ¿podemos de alguna manera rentabilizar el parque inmobiliario que ya tenemos construido, lo que conocemos como vivienda vacía? ¿Cómo hacemos para hacer que esa vivienda vacía se ponga a disposición de materializar ese derecho a la vivienda? ¿Y cómo resolvemos, por último, las situaciones de emergencia habitacional? No solo estamos hablando de permitir el acceso a la vivienda, sino que estamos hablando de algo que sucede de una manera brutal a partir del 2007. Es que la gente ya no es que no pueda acceder a la vivienda, sino que a la gente se le echa de su vivienda a través de desahucios, primero relacionados con las hipotecas, con el impago de hipotecas y en los últimos años con el impago de alquiler. Entonces, ¿cómo conjugamos todo eso para poder hacer, para poder aprobar o por lo menos llevar
a las instituciones propuestas normativas en ese sentido y e implementar medidas de intervención también sobre el mercado inmobiliario que nos sitúen en un mercado residencial pues más justo y más equitativo. Bueno, sin más, yo voy a pasar a dar la palabra a los compañeros y a las compañeras y vamos a empezar a hablar, Juli Ponce en primer lugar. Si te parece, Juli, todo tuyo. Gracias, Pilar. De todo, buenas tardes. En fin, un placer estar hoy aquí, además en una mesa con colegas juristas y amigos, aunque con Verónica no habíamos coincidido directamente, pero tenemos intereses y colegas comunes y con el resto de la mesa pues desde hace muchos años nos conocemos. Gracias por la invitación a Pilar y a Jesús, sobre todo con los que desde hace años también hemos mantenido conversaciones. Y es un placer estar aquí. Y gracias por dejarme intervenir en primer lugar, que no me tocaba por apellido, pero tengo que tomar un tren de vuelta a Barcelona, diríamos, y han tenido la amabilidad los colegas de dejarme. Hablar siempre en primer lugar pues es un poco comprometido, siempre uno prefiere hablar en último lugar, pero vamos, lo hago gustoso. Entiendo que esto es una sesión de trabajo informal, lo que se trata es avanzar en reflexiones prácticas, ese va a ser mi enfoque. Soy jurista, nadie es perfecto, entiendo que en la sala no todos ustedes son juristas, por tanto voy a intentar explicarme lo más sencillamente posible. Creo que incluso la física cuántica se puede explicar de forma razonable, por tanto el derecho también, incluso el derecho administrativo, no lo sé. Quizás el derecho administrativo no. Y me voy a ceñir un poco en los minutos que se me dan, que son 20, que voy a intentar no agotar, vamos a ver, haré lo mejor que pueda, a unas preguntas que se nos hicieron circular, yo creo con el objetivo un poco de ser concretos. Yo cómo me voy a tener que ir, eso ya, Pilar, lo que tú digas, y cuando yo termino, si quiere alguien preguntarme algo que no he explicado bien, porque luego quizás al final no voy a estar, al final de todas las intervenciones, eso ya es un tema de gestión. Yo a la disposición. Igual si se me quiere parar en algún momento, en mis 20 minutos yo me paro, puedo hablar más de una cosa que de otra. En fin, total flexibilidad, pero yo me ciño a las preguntas, ¿no? Y se nos hacía una pregunta sobre la posible revisión de la actual LAU respecto a dar más garantías a los inquilinos, ¿no? Y yo lo que contestaba muy razonablemente es que yo no soy un especialista y tengo que dar la palabra a quien sabe, pero que me parecía importante ofrecer una estabilidad vital a los inquilinos y que me parecía que la LAU necesitaba un repaso, seguramente Verónica dirá más que yo, y en un punto que yo sí he trabajado, creía que la LAU efectivamente podía en el futuro pensar sobre técnicas de estabilización de precios de alquiler que han sido ya ensayadas en países de nuestro entorno como Alemania o en Francia, la ley Allure de 2014, que es la cuestión de establecer unos precios de referencia que no pueden ser superados. Eso se ha hecho en esos dos países de nuestro entorno, de la Unión Europea, aunque a alguien le pueda sorprender, se ha hecho, pero se ha hecho, diríamos, o se está intentando hacer en lo que yo sé, con razonablemente con una calidad regulatoria que impida rigideces y que no nos retrotraiga a problemas que habíamos tenido históricamente con la congelación de alquileres, etcétera, porque la gran crítica de los economistas es, bueno, esto genera como el bombardeo de una ciudad porque nadie mantiene. Bien, los alemanes y los franceses están procediendo, diríamos, a lo que sería una regulación moderna, activa, eso nos llevaría a temas de calidad de regulación que con el profesor Baquer hemos trabajado. Sí se puede hacer y lo están haciendo otros países, ¿eh? Yo lo dejo encima de la mesa, en todo caso, para el debate y me callo porque en este tema no puedo decir mucho más y no debería decir mucho más. Sobre el recurso a juicios express todavía me callo más, de hecho contesté por escrito que lo dejaba a quien supiera, que yo en esto me callaba porque no es mi especialidad ni mi jurisdicción. Y en cambio me centraba, y esto me voy a centrar, en tres preguntas que se nos hacían sobre si era posible plantear garantías de alojamiento temporal en caso de desahucios por impagos, teniendo en cuenta experiencia de otros países, primera pregunta. Si era conveniente y posible una mayor actuación de la expropiación temporal o definitiva sobre viviendas vacías para su puesta en alquiler, segunda pregunta. Y si se podía hacer efectivo el derecho a la vivienda, tercera pregunta. Yo las cojo en paquete. Y mi exposición en los siguientes minutos va a ser una respuesta en paquete de las tres, pero voy a tener en cuenta las tres. Y voy a tener en cuenta en mi exposición
una cierta complejidad del derecho. Quizás para los no juristas el derecho se entiende que es una ley o una norma, ¿no? Pero el derecho es mucho más complejo que esto. El derecho implica un ordenamiento jurídico que es una pluralidad de normas además en diversos niveles en un Estado descentralizado como el nuestro. Voy a hablar de temas competenciales. Avanzo ya que yo creo que en el sistema actual hay margen para el Estado para hacer más cosas de las que ha hecho hasta ahora. No hay una ley del derecho a la vivienda estatal formalmente, pero informalmente existe una ley del derecho a la vivienda estatal a través de un paquete de normativas como es la LAU, como es el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación. Por tanto, la pregunta no es si se puede hacer, ya se ha hecho, la pregunta es qué mejor se podría hacer de lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Por tanto, complejidad competencial, distinto papel de la ley del Tribunal Constitucional. Voy a ser crítico con el Tribunal Constitucional, porque de nada nos sirve tener una Constitución o reformarla en el futuro, algo diré sobre esto. Si luego vamos a tener a 12 señores y señoras que van a hacer una lectura, una interpretación de la Constitución con la que yo no estoy de acuerdo, por las razones que ahora les explicaré, por tanto, normas, pero también normas diversas, y además un actor que es el Tribunal Constitucional, y además luego una legislación, y además luego la jurisprudencia de los tribunales que, sea en el ámbito civil, desconozco, pero yo le voy a explicar litigios en el ámbito contencioso recientes en Cataluña, está diciendo cosas sobre el derecho a la vivienda, a la función social. En fin, que esto no es como hace años cuando yo era joven había un librito que era El abogado en casa, de la editorial Da Vinci o no sé qué, ¿no? Y bueno, con esto pues uno dice, pues ya me preparo yo. Es un poquito más complicado. Dentro de esta complejidad, intentando simplificar lo mayor posible, en primer lugar, ¿se puede hacer efectivo el derecho a la vivienda? No hay ninguna duda, no hay ninguna duda, en mi opinión. Todavía en ámbitos académicos y no académicos se sigue discutiendo, bueno, hay un derecho, no hay un derecho, no sirve para algo, sirve para nada. En definitiva, yo soy con otras personas, hay también en esta mesa, que creemos que efectivamente en nuestro sistema hay un derecho subjetivo a la vivienda reconocido en la Constitución y en otras normas que he citado aquí, que ese derecho subjetivo es exigible judicialmente ante los tribunales y se está haciendo ya, no es metafísico, es que se está haciendo ya, que ese derecho subjetivo genera obligaciones concretas para los poderes públicos, normalmente obligaciones que los juristas llamamos de medios, a hacer cosas, y no tanto, pero estamos empezando de resultados, ¿eh?, a dar cosas. También estamos empezando ahora, caso de la ley vasca de 2015 o la ley valenciana de 2017. Por tanto, simplifico, hay derecho y hay derecho exigible y se está exigiendo y se están ganando casos ante los tribunales. Y es un derecho exigible ante las autoridades, pero también ante otros, en cierta manera, ante otros privados. En la ley catalana del derecho a la vivienda en Cataluña, pero con la legislación estatal llegaríamos a la misma conclusión, transposición de directivas de la Unión Europea. Yo, si soy arrendador o arrendadora, no puedo discriminar a un arrendatario. No le alquilo porque es verde, de color verde, o es hombre, o es mujer, o es un pulpo, o lleva gafas, no. Y yo no puedo acosar a mi arrendatario, no porque sea éticamente reprobable, sino porque está prohibido por el ordenamiento jurídico y hay reacciones jurídicas contra eso por vía administrativa, sanciones y también incluso en su caso por vía penal. Por tanto, el derecho existe, es plural, es exigible, abarca obligaciones de los poderes públicos y también de los operadores privados y me gustaría dejar esto encima de la mesa, ¿no? Lamentablemente nuestro Tribunal Constitucional de forma sistemática ha negado la existencia de un derecho subjetivo a la vivienda, pero el Tribunal Supremo no le hace ni caso y los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas tampoco, en sus salas de lo contencioso administrativo y alguna sentencia de lo civil, están afirmando la existencia de un derecho en la Constitución y resolviendo casos bajo ese prisma. Por tanto, el Tribunal Constitucional, a diferencia de otros tribunales constitucionales de nuestro entorno, está fuera de onda, pero diríamos que un poco nadie le está haciendo mucho caso a nivel de litigación, a nivel de litigación. Lo que dice el Tribunal Constitucional sí que tiene importancia por otras cosas que ahora les diré, ¿no? Yo creo que habría que cambiar esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hay votos particulares, hay una base para cambiarla, los votos particulares son las mayorías del futuro.
los tribunales constitucionales cambiarán, pero alguien interesado en temas de vivienda y derechos siempre debería mirar también a la Corte Constitucional de turno, porque dice cosas importantes, en sentencias más o menos oscuras, pero muy relevantes, ¿no? Claro, reforzar el derecho a la vivienda se podría, todo es mejorable, toda obra humana es perfectible, ¿no? Y por tanto, en el futuro, por ejemplo, a través de un cambio constitucional, se podría reforzar el estatuto del derecho a la vivienda. Algunos dicen blindar los derechos constitucionales, ¿no? Lo sacamos de donde está ahora y lo ponemos con los derechos sometidos a recurso de amparo, ¿no? Bueno, podría ser una estrategia. Es una estrategia razonable, un poco naif, porque a efectos de hacer efectivo ese derecho y un elemento que voy a poner aquí encima de la mesa, a efectos de las dotaciones presupuestarias para hacer realidad este derecho, sería una estrategia un poco naif. ¿Por qué? Porque el derecho a la educación está en el capítulo de derechos sometidos a recurso de amparo y eso no ha impedido en la última década unos recortes espectaculares en referencia al servicio público educativo y a la prestación en materia de educación. Por tanto, habría quizás que mover el derecho, yo no digo que no, pero habría que hacer una reflexión, lo dejo encima de la mesa, sobre la cuestión de los límites constitucionales que deberían repensarse sobre la discrecionalidad de otro legislador. ¿Qué otro legislador? ¿El de vivienda? No el de vivienda. ¿Cuál? El presupuestario, el que aprueba cada año los presupuestos. El profesor Baquer, en alguno de sus trabajos excelentes, ha dado datos de cómo entre 2008, cito de memoria, entre 2008 y 2015, los presupuestos generales del Estado se han reducido en un 55%. Él les dirá, ¿eh? ¿Y qué hemos de hacer? Conformarnos. Cada año el legislador presupuestario decidirá. Eso ha sido el mainstream jurídico y político hasta ahora. El Tribunal Constitucional, sentencia 49/2015, ha dicho respecto a pensiones, sí, es el legislador presupuestario cada año que decide si sube las pensiones o no. Con lo cual, parafraseando a un colega argentino que estuvo con nosotros hace días en una actividad del Instituto de Investigación Transdisciplinar que dirijo yo ahora en Barcelona, la Constitución queda en papel mojado, porque si cada año el legislador presupuestario decide si hay o no derecho a la vivienda, si hay o no derecho a la educación, etcétera, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo recomiendo que si se ha de modificar la Constitución algún día, se mueva el 47, pero cuidado con el 134 y el 135. Creo que esta mañana el tema de la estabilidad presupuestaria ha salido aquí. ¿Se pueden hacer cosas? Por supuesto que se pueden hacer cosas. Hay constituciones por el mundo que establece lo que la OCDE ha llamado preasignaciones presupuestarias, determinadas garantías, a veces con porcentajes sobre el Producto Interior Bruto, a veces con unos determinados suelos de inversión, que la Constitución establece al legislador. Eso es un tema que también podríamos discutir. No es algo que se discuta demasiado, pero yo creo que quedaría una pata coja si empezamos a hablar de derechos y luego resulta que nos rebajan el 55% de lo que sea, ¿no? Bueno, lo dejo encima de la mesa. A nivel inferior legal, y voy terminando con este apartado de la efectividad del derecho a la vivienda, en el nivel inferior de la Constitución, el legal, yo creo que hemos avanzado, se ha mencionado la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña, yo la vasca de 2015, la de la Función Social de la Vivienda Valenciana de 2017, que ha impugnado el Gobierno ante el Tribunal Constitucional hace unos días, y ese avance yo creo que va en el camino de lo que se ha hecho en otros países de nuestro entorno, de lo que se hizo en Inglaterra, en Escocia, Francia, con la ley DALO, del derecho al alojamiento oponible, que ahora celebra también 10 años. Ese es el camino yo creo que hay que seguir y profundizar, e ir un poquito más allá. Hace también unos días el Instituto organizaba con UN Habitat una discusión sobre el derecho a la ciudad. Yo creo que hay elementos ya para pensar en futuras leyes, ¿por qué no?, a nivel estatal, 149.1.1 como suelo, no como techo, en fin, estas son cuestiones complejas. Una ley hipotética del derecho a la ciudad que garantice un mínimo, no un máximo, un mínimo de derechos en la ciudad a los ciudadanos del Estado descentralizado, el que tenemos, el que venga, el que sea, no lo sé, ¿eh? Bueno, yo lo dejo ahí, ¿no?
Igualmente, una ley podría pensar en establecer, porque era una pregunta directa, podría pensar en establecer lo que en otros países denominan treguas, treguas invernales. Hace dos días se ha activado en Francia, porque lo prevé la legislación francesa, la tregua invernal francesa, así llamada. Están prohibidos los desahucios entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo. Pero les diré más. En Francia, y el Consejo Constitucional francés ha declarado que es perfectamente constitucional, es imposible cortar el suministro de agua. No se puede, aunque haya un impago. Se considera que es un servicio básico para la comunidad, para las personas, vinculada con otros derechos que se interconectan, como el derecho a la integridad física, etcétera, y no se puede cortar el agua. Y el gas y la electricidad tampoco entre noviembre y marzo. Y eso ha llegado a la Corte Constitucional francesa y ha dicho que es perfectamente posible. Y ellos no tienen reconocida la función social de la propiedad en Francia, ni tienen en la Constitución un derecho a la vivienda. Se considera un valor constitucional. Tanto yo, bueno, otra vez, el mensaje, se puede, claro que se puede, si lo están haciendo vecinos a pocos kilómetros, por supuesto, y jurídicamente no hay ningún problema, ¿eh? No se dejen engañar a veces, no es que esto es inconstitucional, es ilegal, va contra el convenio de la ONU, de... no, al revés, ¿eh? Otra pregunta que se nos hacía era si era necesario y conveniente hacer cumplir la legislación que, en fin, una pregunta, recuerdo, sobre el tema de la... de la expropiación temporal o definitiva de viviendas vacías. Miren, yo lo único que les quiero decir es que, dejo ahora aparte la expropiación, les quiero decir que es necesario y conveniente extender la idea y declararla legalmente, como ya han hecho algunas legislaciones autonómicas, de que forma parte de la función social de la propiedad de viviendas el hecho de que estén ocupadas, sobre todo en zonas de gran demanda residencial. Es el caso catalán, desde hace 10 años así está previsto, pero en Cataluña se dice, bueno, y si no se cumple esto, entonces la administración podrá reaccionar y pedirle al propietario que, por favor, amablemente, ocupe la vivienda. Si el propietario dice que no, podrá tomar medidas, entre otras sanciones, en fin. Durante 7 años, la ley del derecho a la vivienda en Cataluña ha estado durmiendo el sueño de los justos, más bien diríamos de los injustos. Hasta que algunos municipios tímidamente y decididamente, un municipio en el área metropolitana de Barcelona, Tarrasa, un gran municipio, decidió que iba a aplicar la ley. Bueno, algo revolucionario. Iba a aplicar la ley y le iba a pedir a los bancos en Tarrasa, que tienen miles de viviendas vacías y es la ciudad en Cataluña con mayor porcentaje de desahucios, que, por favor, señores bancos, a ver si pudieran ustedes ocupar, pues por favor, porque hay un artículo de la ley. Y los bancos, pues les hizo, me imagino, bastante risa, o así me lo han explicado, ¿no? Y empezaron a imponer entonces órdenes y multas coercitivas. Claro, ¿qué hicieron los bancos? Litigar, paralizar políticas públicas en los tribunales. Nada de metafísica. Ah, tú me pones una sanción. Ah, yo no hago grandes discursos, me voy al contencioso y te intento paralizar la política pública. Resultado, una amplia litigiosidad, le he dejado a Pilar un libro donde hemos recogido esta litigiosidad, decenas y decenas de sentencias en primera instancia, y la pregunta es, ¿quién está ganando? ¿No? Porque esto de los litigios es como los partidos. ¿Quién está ganando? ¿Los bancos? ¿Tarrasa? Y la respuesta es Tarrasa. Va ganando Tarrasa, pero por bastante. Diríamos que por goleada. En primera instancia, tienen en el libro un estudio de las sentencias detalladas, pues diríamos que de cada 10 sentencias, para entendernos, 8 o 9 las gana Tarrasa. Y la que falla es por un tema de mala gestión del expediente. Lo que están diciendo los tribunales es que la función social de la propiedad permite incluir la obligación de ocupar las viviendas vacías y que si se hace correctamente, tienen obligación los bancos de ocuparla. Y si no los ocupan, de pagar las sanciones, las multas coercitivas sucesivas. Por tanto, a mí me parece importante porque se está en la práctica consolidando la idea de que existe este componente de la función social de la propiedad que no tenemos, por cierto, incluido a nivel estatal en ninguna legislación de momento y que yo creo que podría incluirse. Esto ha generado además, Cataluña se ha salvado por la campana, no la han impugnado la ley por designios de, en fin, del destino ante el Tribunal Constitucional y está funcionando. Otras comunidades autónomas que a ustedes les sonará más, Navarra, Andalucía, han hecho cosas similares pero más tarde. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Lo ha llevado ante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Albricias ha dicho, ah, no, no, no lo pueden hacer,
porque el artículo 149.1.13 de la Constitución le da las competencias en economía al Estado y, por tanto, acabara. Si esto altera la economía del Estado, y ya, como ustedes sabrán, sobre todo sentencia del año 2015 en el caso andaluz, ha dicho que esto no es posible que lo hagan las comunidades autónomas. Yo les juro y les perjuro que Cataluña lo está haciendo. Y, en mi opinión, esta sentencia del Tribunal Constitucional es muy criticable, la he criticado por escrito, no tengo problemas. Hay votos particulares, no solo yo, miembros del Tribunal Constitucional, diciendo que es realmente una decisión peligrosa, creo que yo estoy totalmente de acuerdo, porque es la laminación de todas las competencias, porque si todo lo que tenga algo que ver con la economía solo lo puede hacer el Estado, pues ya cerramos la Constitución y nos vamos a casa también, ¿no? Bueno, se lo dejo encima de la mesa, porque ven cómo es más complicado. Bueno, lo podemos intentar, sí, pero cuidado, porque el Constitucional está diciendo esto. Habrá que discutir este razonamiento. Bueno, ahora, una ley estatal que lo incorporara dentro del 149.1.1 daría cobertura entonces, y entonces ya no se podría decir que, lo ven, es todo un juego de ajedrez un poco complejo. Voy acabando ya porque voy por los 19 minutos. Lo que les quiero poner de relieve es que si pensamos en nuevas políticas de vivienda, políticas públicas, que van a tener, lo hablábamos comiendo, una traslación, eso va a tener que traducirse a un lenguaje jurídico. Porque las políticas públicas pueden tener muy buenas intenciones, pero ustedes saben que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Es decir, yo tengo una intención buenísima, pero cuando la pongo en marcha, si no lo hago bien, me la van a paralizar. El constitucional, el contencioso, lo civil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser inteligente. ¿Dónde estamos? ¿Qué hay? ¿Qué tiene que incluir la regulación? ¿Qué actores están? ¿Qué tengo que tocar? ¿Cómo lo tengo que hacer? Es más complejo que cambiar la Constitución o una norma, ¿eh? Pero insisto, se puede hacer, desde luego, y tenemos ejemplos europeos. Y termino en los últimos segundos haciendo simplemente una referencia, no me la pedían directamente, pero en estas cuestiones de la función social, de la regulación, del derecho a la vivienda, a las viviendas de uso turístico, porque creo que es un problema grave en Madrid como lo es en Barcelona. De hecho, con Íñigo y con Dulós llevamos un tiempo trabajando estas cuestiones, porque también interesa mucho al Ayuntamiento de Barcelona, lógicamente. Yo aquí solo un par de ideas. Una, que yo voy a foros y veo que la gente, el tema, incluso civilistas, el tema de las viviendas de uso turístico, ellos lo ven como la comunidad de propietarios, ¿no? Que si hay ruido, que si la comunidad, y está bien y es importante, pero es una visión urbanística un poco reducida al bloque, ¿no? Supongo que hay arquitectos en la sala, entonces bueno, hemos de subir del bloque. Hemos de mirar la ciudad, los impactos que tienen, porque una vivienda turística en un bloque es importante, pero 15.000 viviendas turísticas en una ciudad todavía son más importantes. Y todavía más al ámbito metropolitano, en ciudades como Madrid o Barcelona. Esa es una primera llamada de atención. La segunda es que, aparte de las externalidades negativas o impactos que todos conocemos de las viviendas turísticas, ruido, movilidad, competencia con el sector hotelero, a mí me sorprende que a veces se olvida las cuestiones, el impacto que tiene en temas como la gentrificación, ya se habla de turistificación, segregación urbana, o en temas del decrecimiento de la oferta de vivienda asequible a largo plazo, porque se extrae del mercado, es mucho más rentable, o la cuestión del aumento del precio de la vivienda. Ya hay estudios en varias ciudades diciendo que es un factor que, si no hay causalidad, hay correlación como mínimo en el aumento del precio de la vivienda. Sabiendo todo esto, yo voy a foros todavía, estuve en Valencia hace unas semanas y escucho colegas nuestros de ámbito mercantil, por ejemplo, en este caso, negando la posibilidad de regular las viviendas de uso turístico, que esto va contra la legislación de competencia y, si no funciona eso, contra la directiva de servicios. Bueno, y yo les tengo que decir que no. Que no, que es perfectamente posible realizar esa regulación si se hace adecuadamente, y que en esa regulación tiene un papel no solo la regulación autonómica, sino un papel muy importante la regulación local, los planes de urbanismo locales. A veces, cuando hablamos de vivienda, queremos modificar la Constitución, pero a lo mejor es modificar el régimen de usos del plan de urbanismo. Hay que hacer las dos cosas, seguramente algo más saldrá luego, ¿no? Y que, por tanto, les aseguro
que se puede hacer sin vulnerar la directiva de servicios, en mi opinión, y una sentencia del Tribunal Supremo reciente del año 2016 en un tema de usos en Sabadell, por ejemplo, así lo ha dicho, que el planificador urbanístico puede decidir los usos, puede prohibir determinados usos que generan externalidades, y eso es la esencia del urbanismo, en definitiva, ¿no? La posibilidad de regular los usos, sobre todo usos que se califican de vivienda turística, pero como dice gente de la American Planning Association, poco proclives a ser muy extremos, sobre todo por la izquierda, dicen, bueno, oiga, la vivienda de uso turístico se parece a usos relativos a la vivienda, pero funciona más como usos comerciales. Luego habrá que regularlos con esa lógica y habrá que regular lo que es un piso para vivir habitualmente de lo que la jurisprudencia de lo civil, en lo que yo conozco y cito en el papel que he pasado, habla de una actividad hotelera o de hospedaje. Eso es otra cosa. Entonces, si un planificador urbanístico razonable quiere proteger la vivienda asequible a largo plazo en su ciudad de las personas que viven habitualmente, no solo creo que pueda, sino que creo que tiene la obligación de servicio al interés general de hacerlo, sea en Madrid, sea en Barcelona, sea donde sea. 4 minutos en exceso, pido disculpas. Ha sido muy amable Pilar, que no me ha cortado, debería haberlo hecho, y yo lo dejo aquí, pero quedo a disposición. Bien, como siempre, muy interesante y nos deja temas para el debate. Vamos a pasar a la segunda persona que va a intervenir. En este caso, le doy la palabra a Dolors. Venga, adelante. Gracias. Bueno, gracias por estar aquí. A ver, ¿qué os explico? Como la mesa era jurídica, yo me doy cuenta ahora que me salió un poco la vena rebelde. Y digo, pues ahora voy a relativizar el valor de las normas. Y efectivamente, con matices, pero me gustaría trasladaros este enfoque de que el alcance de las leyes y de las normativas es importante, pero no hay que sacralizarlo. Y lo digo porque, bueno, las leyes en sí no cambian la realidad. Cuando uno mira que tenemos una ley de suelo del año 56 que empezamos a aplicarla más o menos íntegramente 30 años después, pues se da cuenta de que una ley desconectada de la administración en ese momento, en la época del franquismo, pues tuvo el valor que tuvo, ¿no? Muy tecnocráticamente, o sea, para los juristas tuvo mucho valor, pero no cambió la realidad. O la propia ley del derecho a la vivienda catalana, que hace 10 años que se aprobó, pues tengo que reconocer que habiendo estado súper implicada en eso y entregada en esa labor, creo que tuvo su virtualidad porque quería ser una ley integral, porque fue la primera ley que dijo del derecho a la vivienda, porque ya con el título quería reflejar muy bien que la vivienda debía ser más un derecho que otra cosa y tal, pero cuando 3 años después hubo un cambio de gobierno, pues bueno, todavía hoy, 10 años después de su aprobación, no hay mucha gente que la conozca en Cataluña y que la aplique. Cuando ahora, Juli, hablabas del tema de la regulación en la ley, del tema de la discriminación, que es una aportación tuya y que en su momento fue muy sugerente y se incorporó a la ley. ¿Tú conoces a alguien que la haya puesto en práctica en Cataluña, la previsión de la antidiscriminación? Yo no conozco a nadie, ni de los propios movimientos más alternativos, ¿eh? Por eso quiero decir que, bueno, que no pasa nada, pero que es así. O, por ejemplo, estamos trabajando en leyes autonómicas ahora con Íñigo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, o yo he tenido que participar en algún momento en algunas otras comunidades autónomas. Y claro, cuando te das cuenta de, constatas un poco que quieren hacer una ley, pero que es que tú ya te das cuenta que no va a cambiar mucho nada, porque no hay suficiente cuerpo para gestionar toda esa materia que es la vivienda, porque la vivienda sigue siendo un tema novedoso, porque no tenemos estructuras especializadas todavía en gestionar bien este tema. Y creo que es bueno poner el acento en esto, ¿no? Que más allá de pedir nuevas normas,
el esfuerzo lo tenemos que hacer en especializarnos más y mejor para demostrar que se pueden hacer cosas en vivienda bien hechas, efectivas, eficientes, eficaces, y eso va más allá de las normas. Podemos aprobar muchas normas, pero más allá de eso tenemos que autoexigirnos trabajar en ese tema. De manera que a nivel normativo, hombre, claro, si me dices vamos a hacer una nueva ley de alquiler que ya no sea lo que ha llegado a ser, que es la ley de arrendamientos urbanos del negocio del alquiler, y pasa a ser, a tener el carácter intuitivo, decías tú, de protección del inquilino residente, estaré encantada. Y tenemos que defenderlo, y tenemos que reivindicarlo, y probablemente tenemos que hacer un texto alternativo enfocado de esa manera. Pero sabiendo, esa sí que es muy trascendental. O si me dices, vamos a cambiar, vamos a modificar la legislación fiscal, esa sí que cambia de la noche al día la realidad, la legislación fiscal. Pero todo lo demás, pues bueno, tiene valor, incluso a veces tiene un valor así como simbólico, importante, pero tampoco hay que sacralizarlo. Y en todo caso, mientras pedimos modificaciones de normativa, que no digo que no haya que pedirlas, también tenemos que pensar qué hacemos en la práctica, ¿no? Yo ahora estoy en un momento de mi vida, supongo que esto se pasa por fases, ¿no? Pero que a mí me interesa ahora mucho hacer, más que teorizar, ¿no? Y me doy cuenta de que hay muchas cosas por hacer. Y desde ese punto de vista me gustaría centrar el tema en un par de cuestiones. Primero, yo creo que lo más estructural que existe en política de vivienda, y no me cansaré nunca de decirlo, es hacer parque. Hacer parque que de una u otra forma tenga un precio limitado respecto a un precio por debajo del mercado. Todo lo demás está muy bien, pero es secundario. Y desde ese punto de vista, y lo he dicho en otras ocasiones y a ver si lo sé explicar, creo que siempre deberemos agradecer la labor de la ciudadanía organizada en los años de crisis brutal post-estallido de la burbuja inmobiliaria, que puso sobre la mesa el drama de los desahucios, sí. Pero eso no puede llevarnos a defender una política meramente asistencial de las personas con dificultades que pierden su vivienda o que están en riesgo de perderla. No podemos dejar perder de vista que lo más estructural es acabar teniendo un parque de viviendas que tenga un precio que la gente trabajadora pueda pagar en cualquier tipo de tenencia. Y creo que tenemos que reconducir un poco nuestra reivindicación hacia la exigencia de ese parque, porque si no, hacemos cosas como un poco que son más dependientes de la coyuntura y no de la estructura. Y desde ese punto de vista, veo muy claramente que debemos reivindicar la relación de la vivienda con el urbanismo. En muchas comunidades autónomas estás trabajando y te das cuenta de que hemos caído en pensar que la vivienda era una cosa y el urbanismo era otra. La vivienda, si no se enlaza con el urbanismo, no transforma nada. Es desde el urbanismo que podemos incidir en los precios del suelo cuando planificamos nuestras ciudades. Es desde el urbanismo en el que podemos prever no solo reservas de vivienda protegida, sino usos, como decía ahora Julie, usos diversos en la ciudad. Es la obligación que tenemos. Hoy las ciudades están sometidas a unas presiones que hace 20 años no existían y hace 10 tampoco, y debemos adaptar nuestro urbanismo a esa realidad. Debemos calificar el suelo consolidado pensando en que tiene que salir también vivienda a precio limitado de allí. Y por eso, permitidme, compañeros de esta mañana, de la mesa económica, que yo me he enfadado mucho, permitidme que reitere que no podemos cargarnos la vivienda protegida diciendo que ha sido un desastre. Debemos mejorar su regulación, decir que tiene que ser eficiente. Podemos hacerlo, además, en Cataluña creo que se ha demostrado que se podía regular mejor, pero apuntarse a ese
a ese mantra de que la vivienda protegida es un fracaso y no funciona y la gente la aprovecha para especular y es un desastre y no sé qué, conduce a que todo se haga en vivienda libre. Eso es lo que nos está diciendo el sector inmobiliario toda la vida. No quieren hacer vivienda protegida. Por lo tanto, solo pido prudencia cuando decimos que la vivienda protegida es un fracaso. Mejoremos los mecanismos, reivindiquemos la mejora de esos mecanismos de seguimiento y de control, pero no nos carguemos la formulación de que en el mercado inmobiliario debe haber una parte del mercado reservada a la gente trabajadora que puede pagar un precio ajustado a su salario. Y se pueden hacer viviendas libres, no, evidentemente, no faltaría más, pero precisamente es totalmente lógico que cuando se hacen viviendas libres exista una cierta cuota solidaria que obligue a que una parte de ese parque que se está produciendo tenga un precio limitado. Pero voy un poco más allá. Hagamos parque, consigamos hacer parque. ¿Y qué pasará? Pues yo creo que si no profesionalizamos la gestión de ese parque adecuadamente, nos vamos a quedar a medias. Y aquí enlazo con la última idea que me gustaría trasladar. Creo que yo soy jurista, pero ahora estoy intentando hacer promoción y gestión de vivienda social, porque creo que hay que hacer cosas, ¿no? Y desde ese punto de vista me doy cuenta de la dificultad de la profesionalización y de la necesidad de incidir en esa profesionalización, tanto en las administraciones públicas como en el propio sector inmobiliario. En las administraciones públicas, cuando yo veo en Cataluña y fuera de Cataluña el tema de la atención a las personas con dificultades, desahucios, etcétera, me doy cuenta de que hay un desbordamiento total. O sea, no tenemos que hacer un esfuerzo importante de establecer métodos de gestión y de hacer una atención más solvente a la ciudadanía con problemas. Y también desde el punto de vista de la vivienda protegida, creo que seguimos en un modelo en el que, antes lo comentábamos, los planes de vivienda y el tema de la vivienda protegida es un espacio en el que toda la vida se ha trabajado entre los funcionarios del Ministerio de la Comunidad Autónoma correspondiente y el sector inmobiliario que promueve vivienda, sin ninguna conciencia de seguimiento del interés público que hay detrás de la vivienda protegida, ¿no? Bueno, pues eso se puede mejorar con mayor y mejor profesionalización. Y a su vez en el sector inmobiliario. Creo que se está demostrando que el sector inmobiliario clásico, tradicional, no está haciendo la apuesta de cambiar de chip y entrar en la promoción y gestión de la vivienda social, al menos por el momento. Hace 15 días o así en Barcelona había lo del Meeting Point. Yo fui a una sesión y sí que vi que estaban empezando a hablar de vivienda social y dije, uy, pues qué bien, ¿no? No me parece mal que el sector inmobiliario clásico hable de vivienda social y estaban explicando los planes de vivienda y las políticas de vivienda. Yo después vi a Javier Burón y claro, decían, no, claro, es que España no ha tenido políticas de vivienda. Y decían cosas que yo le decía a Javier, uy, esto nosotros hace 10 años o ya lo sabíamos, ¿no? Pero ahora ellos lo decían como uy, 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 bueno, pero no me parece mal. O sea, yo primero decía, jolín, es que no saben nada de vivienda social esta gente. Pero a su vez pensé, bueno, pues no está mal que aunque sea tarde se pongan a pensar en vivienda social. Pero está claro que no se están poniendo las pilas hasta el momento. Entonces, yo diría que es necesario que generemos esa especialización, porque no va a aflorar un parque de vivienda social si no demostramos que no sabemos gestionar, si no hay confianza en que lo sepamos gestionar. Cuando hablamos, por ejemplo, de viviendas vacías, que es que creo que lo primero que hay que hacer con el propietario que tiene una vivienda vacía es demostrarle que somos capaces de gestionarla adecuadamente y que él tenga una renta finalmente. Y eso nos está quedando atrás. O sea, yo creo que el esfuerzo lo tenemos que hacer en la gestión, en demostrar que podemos gestionar de manera eficaz los parques de vivienda social, porque lo siento y lo diré siempre, si queremos hacer y construir alternativas, tenemos que ser los mejores. No podemos ir haciendo
cutradas, perdonad la manera informal de expresarlo, porque con eso no hacemos ni cosquillas al sistema. O sea, tenemos que consolidar alternativas, pero desde el conocimiento y desde saber que se, demostrar que se puede hacer gestión de vivienda social de manera eficaz, sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro delimitado, pero que se puede hacer. Y desde ese punto de vista, aunque tenga una LAU que me dice que los contratos de alquiler son de 3 años, lo siento, nada me impide hacer promoción de vivienda de alquiler más estable. Demostremos que vamos a hacer una promoción a 10, a 20, a 25 años, a 15, a 3, a más de 3. Cualquier cifra me sirve. Pero esto lo podemos demostrar sin cambiar la LAU. Podemos demostrar que el alquiler estable es un negocio o una actividad económica sin cambiar la LAU. Demostremos que se puede hacer. Porque hay mercado, o sea, hay demanda que quiere una vivienda estable. Solo tenemos que demostrar que hay oferta y la podemos hacer si protegemos especialmente esa especialización. Y desde ese punto de vista hay temas de fiscalidad que se pueden corregir, que ya los hemos hablado esta mañana y para no extenderme pues no los quiero comentar, pero si acaso ya los pasaré por escrito, etcétera. El tema del IVA cuando haces alquiler y tal, que puede ser un freno. Y en cuanto a financiación, pues bueno, también está, uno aprecia algún problemilla de financiación que se podría resolver y creo que estamos obligados a resolverlos. Fijaros, incluso a veces pienso que la propia ciudadanía estaría dispuesta a poner algo de su capital si supiera que hay una iniciativa de inversión en vivienda social, si es solvente y confiable. Yo he estado unos años en el Consejo Rector de Som Energia, que es una cooperativa de temas de electricidad, que, no me preguntéis por qué, ha generado una cierta confianza en el mercado. Cada vez que hemos puesto una inversión, hemos hecho pública una inversión, en menos de 24 horas hemos conseguido 1 millón de euros. Flipante, ¿eh? A base de personas que invierten o 100 euros y otros 3.000. ¿Y por qué? Porque a un sector de la propia ciudadanía tiene interés en invertir en renovables, en este caso, si le genera confianza y, bueno, y le explicas pues, en qué va a consistir su inversión, cuál va a ser el rendimiento que tendrá, que no es un rendimiento económico excesivo, pero que es una rentabilidad también social, que te hace sentir que estás participando de algo novedoso, moderno y tal. Entonces, eso existe y eso a mí me hace ver que si somos capaces de conseguir generar esa confianza de que la promoción social existe y se lleva a cabo de manera digna, la financiación también puede aparecer. Por lo tanto, mi mensaje es que más allá de las normas, centrémonos, por favor, en demostrar que podemos hacer vivienda a precio asequible, de manera solvente, generando confianza, incluso en el sistema financiero. Y eso no lo vamos a hacer solos. Para hacer eso tenemos que abrir mucho nuestra mente, tenemos que hacer alianzas con gente que tiene conocimiento del tema, aunque no sea de nuestra propia ideología súper específica, ¿vale? Ya me entendéis. Tenemos que huir del sectarismo, por favor. No cambiaremos nada si pensamos que solo lo vamos a hacer esto los 4 convencidos desde la misma perspectiva. Hay que ampliar la mente, hay que hacer alianzas. Incluso en el enemigo hay gente que en un momento determinado puede contar con ella. Y dejemos de demonizar al que quiere hacer cosas porque no es exactamente nosotros mismos. Desde ese punto de vista y con esa mirada creo que hay un amplio espacio de trabajo en los próximos años y creo que nuestro esfuerzo, insisto, más allá de pedir cambios normativos, que también está muy bien, tiene que ser por crear esa especialización, porque si no tendremos cambios normativos y estaremos como estábamos. Ese es el mensaje que quería lanzaros. Gracias. Bien, gracias Dolors por tus explicaciones y paso la palabra ahora a Verónica Dávalos. Gracias
a todas y sobre todo a la organización por invitarme a esta mesa. Estamos empoderándonos, ¿no?, como decimos nosotros y nosotras ahora, constantemente con esta reflexión y, como decían esta mañana, con tanta materia gris, ¿verdad?, que de algo bueno tiene que salir hoy. Escuchaba atentamente tanto a Julie como a Dulós, ¿no?, en el sentido de que, claro, los que provenimos de todos los movimientos sociales y hemos estado reivindicando precisamente todo el drama de los desahucios y de los lanzamientos en ejecuciones hipotecarias, tenemos el foco, lo tenemos ahí, ¿no?, lo tenemos ahí por toda la experiencia vivida. Coincido y sí que me gusta esta reflexión de que no solo tenemos que dirigirnos a lo que es los colectivos vulnerables, pero obviamente son los que han dado la visibilidad a la problemática de la vivienda y eso no lo podemos desconocer. Sí que es cierto que yo también considero que tiene que verse desde un punto de vista de atender a las reformas legislativas, atendiendo a familias, y a familias también salía esta mañana, ¿no?, en la mesa de político social, que es la que me he quedado yo, escuchando las reflexiones de divorciados, familias a un nivel mucho más genérico. Antes de comenzar estrictamente, sí que en el... Aprovecho para decir que en el programa me habéis puesto como letrada del caso Aziz. Bueno, pues el caso Aziz, como sabéis, fue una revolución en todo lo que es el tema hipotecario, pero yo siempre me toca muchas veces desde el año 2012 tener que decir que no soy la letrada de ese caso. Ese caso pertenece a mi compañero y amiguísimo Dionisio Moreno, y ahí sí que decir que en ese momento histórico, con la conjunción de la ILP, de la PA y de otros movimientos sociales, en ese momento histórico pues generó toda una revolución en las ejecuciones hipotecarias, como bien conocéis, dando lugar con la ILP pues a la desastrosa ley 1.13, que provocó un montón de parcheado. Y simplemente, brevemente, solo él ha dedicado, porque no podía venir hoy, pero me habían solicitado si podía acompañarnos hoy, pero sí, solo cuatro reflexiones muy breves que sí que se las voy a decir en su nombre. Dionisio Moreno hace la reflexión de que el Tribunal de Estrasburgo, respecto al Convenio Europeo de Derechos Humanos, Marc versus Bélgica, la Constitución, en tanto que instrumento vivo, debe ser interpretada a la luz del contexto social y de las condiciones de vida actuales. Si bien, tal y como ha sido denunciado insistentemente desde hace años por los movimientos sociales, son los que han conseguido visibilizar socialmente la privación de los derechos humanos en cuestión de la vivienda que sufren millones de personas nacionales e inmigrantes en el Estado español. Y provocar la revisión de una normativa a todas luces contraria a la Constitución, a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a los tratados internacionales de derechos humanos. El derecho a la vivienda reconocido en la Constitución no está subordinado a la libertad de empresa y al mercado. La causa de este alarmante fenómeno ha sido la desenfrenada carrera especulativa de las inmobiliarias y entidades financieras, que en franca contradicción con los deberes y derechos fundamentales consagrados por la Constitución española, tras acumular inmensos beneficios y llegar a la crisis económica, han despojado de su vivienda a cientos de miles de familias para atesorar esos inmuebles como mercancías a la espera de retornar al mercado cuando sea más favorable para sus intereses privados. Estas prácticas injustas y legales demuestran la subordinación del derecho fundamental a una vivienda digna, artículo 47 de la Constitución, respecto al derecho de la propiedad privada, artículo 33, a la libertad de empresa en el marco de la economía del mercado, artículo 38 del texto constitucional. Sin embargo, el orden jurídico en el derecho a la vivienda en la Constitución no es un derecho inferior a la propiedad privada y menos debe ser supeditado a la economía de mercado. Más bien al contrario, el derecho a una vivienda digna y adecuada, fundamentado en una secuencia que expresa el orden jerárquico de las normas de la Constitución y de los tratados internacionales suscritos por España, debe ser considerado de especial valor, fuerza y eficacia al contexto constitucional vigente. El Tribunal Constitucional lo ha dicho, los Estados gozan de un margen de discrecionalidad amplio en la concreción de las medidas tendentes a conseguir la efectividad plena de los derechos. Sin embargo, la existencia de un margen de discrecionalidad no exime a los Estados de hacer frente a sus obligaciones positivas, obligaciones que se deducen del propio texto constitucional.
Así, los poderes públicos de un Estado como el español, considerado por su Constitución como social y democrático de derecho, artículo 1, cuya función social además queda configurada por una cláusula específica que obliga a la acción, artículo 9.2 de la Constitución, están obligados a buscar la eficacia de los derechos reconocidos en la propia Constitución en virtud del artículo 10 en los tratados internacionales de protección de los derechos humanos, como el artículo 11 del PIDESC. En definitiva, la búsqueda de eficacia obliga necesariamente a una interpretación y comprensión conjunta de todos los derechos civiles, sociales, especialmente el derecho a vivienda. Y es que el derecho a vivienda va irremediablemente unido a otros derechos fundamentales que no tendrían sentido sin él. Así como el derecho a la intimidad familiar, el artículo 18.1, no puede entenderse sin la concurrencia a una vivienda digna, por lo que arrebatar a esta a una familia sin alternativa habitacional debería apoyarse en los argumentos lo suficientemente fuertes, no solo de pura legalidad, para que no se considere una acción desproporcionada, irrazonable e inconstitucional. Y lo mismo podría decirse del derecho a la propiedad reconocido en el artículo 33 de la Constitución y el artículo 1 del protocolo primero del CED. Pues la función social de la propiedad que constituye la vivienda familiar de una familia otorga a esa propiedad una cualificación diferente a la propiedad de un inmueble que legítimamente se adquiere con objetivos especulativos. Asimismo, el derecho a vivienda adecuada se vincula en ocasiones a la residencia para los extranjeros a los que se le exige domicilio conocido, al derecho a la salud, artículo 43, a la educación de los menores, 27, o de defensa de los consumidores, artículo 51. Estas son las palabras que brevemente nos dice, las he recortado muchísimo, porque los que conocéis a Dionisio sabéis que bueno, tiene para horas y horas. Y sí, quería aquí dejarlo constancia. En cuanto a las preguntas que se nos han hecho en cuanto de revisar la actual ley de arrendamientos urbanos para dar más garantías a los inquilinos, considero que sí. Aparte, cojo además esta idea de que se tiene que ir casado tanto el tema de vivienda con urbanismo, pero también tenemos que decirlo con la ley de enjuiciamiento civil. No podemos dejar de lado y no atender a lo que es cómo se regulan, cómo se están desahuciando a todas las familias de sus viviendas en diferentes espacios. Aquí se está tratando sobre todo de alquileres, nos ponían una gráfica de alquileres y de ejecuciones hipotecarias, y que parecía que el lanzamiento de las ejecuciones hipotecarias había minorado en el curso pasado, que siempre parece que hay más desahucios por alquiler que lanzamientos por ejecuciones hipotecarias. Sin embargo, la perversidad de las entidades financieras va más allá. Como decíamos en estas reflexiones, nos llevan la delantera y nosotros tenemos que ir atajando. Porque, ¿qué han hecho ahora, ¿no?, con los procedimientos de ejecuciones hipotecarias? ¿Por qué están paralizados estos lanzamientos, ¿no? Parece que las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial en este sentido dice que hay menos lanzamientos de ejecución hipotecaria. Bueno, pues están disfrazando la realidad, porque lo que está pasando hoy día no es que, bueno, sí, obviamente hay cuestiones prejudiciales planteadas sobre todavía cómo está regulado el procedimiento de ejecución hipotecaria ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o también vemos que en algunos casos, en familias, en colectivos muy, muy vulnerables, sí que se puede aplicar la moratoria de lanzamientos. Pero la realidad, lo que no se está contando en ningún lado, y que es la rabiosa actualidad de lo que es la práctica judicial en este 2017, es que las entidades financieras, con su decreto de adjudicación, lo que han hecho para no poder lanzar, como no pueden lanzarlos con las ejecuciones hipotecarias, porque se está poniendo en tela de juicio qué es lo que está pasando en este procedimiento de ejecución hipotecaria, lo que están haciendo es un procedimiento nuevo. Están realizando ya no solo el precario, que es bastante, bastante conocido, el desahucio por precario, sino la efectividad de los derechos reales inscritos. ¿Y esto qué es? Este procedimiento es para el fondo de titulización o el fondo buitre al cual ha sido vendido la vivienda que está en esta ejecución hipotecaria. Lo que ha hecho es venderlo a un tercero persona física, y este tercero persona física, teóricamente, ese tercero de buena fe, pero que está totalmente confabulado con toda, porque siempre son las mismas personas físicas, con todo lo que es esta organización, es el que insta esa efectividad de derechos reales inscritos. Y para poder
contestar esas demandas, el afectado tiene que pagar una caución. Pagar una caución significa que si es de un colectivo totalmente vulnerable, no podrá pagar esos 3.000 euros que unilateralmente está solicitando el propietario, el tercer propietario de buena fe, ¿no? Entonces hay un atropello total en lo que es el derecho de defensa. ¿Por qué anudo toda esta reforma normativa? Si bien yo creo que todo se puede complementar. Estoy de acuerdo con Dolors en que hay que hacer y hay que proteger la vivienda de protección oficial y regularla, pero creo que una cosa no excluye a la otra. Creo que también deberíamos modificar la ley de los procedimientos, de cómo se está desahuciando a las personas, regular el momento de desahucio, que esa alternativa habitacional sea un realojo adecuado y digno, y no me vale, tal como nos preguntaban, si la realidad que sabemos por cómo están las administraciones, que esos realojos se dan en pensiones, en albergues, y ahí pues nos planteamos una pensión, una habitación de pensión, porque es lo que tiene, al haber tanta falta de parque, es lo que tiene la administración, y los coloca en albergues. Obviamente no es digno una pensión, una habitación de una pensión o de un albergue que puede llegar a ser hasta compartido, no es una vivienda, no es un realojo digno. Y yo creo que en ese sentido también hay que trabajar. En cuanto a la ley de arrendamientos urbanos, concretamente, tal y como ha salido esta mañana y como acaba también de salir ahora, sí que entiendo que hay que congelar la renta. Lo que no puede ser es que tengamos esa libertad de especulativa del precio de alquiler, que lo están fijando los mercados, y con el acaparamiento de esas viviendas que vienen de procedimientos de ejecuciones hipotecarias. Estamos hablando casi, desde el inicio de la crisis, casi de 700.000 ejecuciones hipotecarias, casi 700.000 viviendas que se han quedado, las entidades financieras que las han cedido, las han vendido a sus fondos de titulización o fondos buitres, y esto a su vez a personas físicas totalmente inversores especulativos. Con lo cual, entiendo que son ellos los que ahora están utilizando estas vías procedimentales para despojar, para desalojar, y la última práctica ya, que es la que nos estamos encontrando en este último trimestre de curso judicial, es que están pagando a las personas para marcharse para no llegar al desahucio, ¿no? Si estamos haciendo una efectividad de derechos reales, estamos realizando un desahucio por precario, se le está abonando, y cuando una familia tiene necesidad económica, va a coger esos 6.000 o 10.000 euros que le está propiciando, le está proporcionando las personas físicas para desalojar los inmuebles. Obviamente, cuando a mí me han llegado a preguntar en la Comisión Normativa del Colegio de Abogados de Barcelona qué es lo que pienso, digo, la solución, porque, y nombro la comisión porque desgraciadamente, y aquí lo denuncio públicamente, como bien lo estábamos comentando ahora con mi compañero Shem, que ahora no lo veo por aquí, estábamos comentando allí a la hora de la comida, pues sale desde la propia comisión del Colegio de Abogados de Barcelona esta propuesta que ha lanzado el PDCAT y que se está a punto de aprobar, y sale la creación de esa ley, se le proporciona al PDCAT para que le presente aquí en el Congreso de los Diputados, de hacer en el tema de las ocupaciones, la obra social de la PA, tan conocida, todos los movimientos sociales, todas esas reivindicaciones, para no ir a los temas de ocupación por la vía penal, que son muy largos, o a un precario, que es muy largo, están haciendo en este momento un desalojo exprés con el propio auto del juez. Ya se le fija la fecha para desahuciarle, solo tiene 5 días para decir si tiene título suficiente o no. Y lo máximo, donde pone la apariencia, ¿no? En este caso el PDCAT, es en decir que se va a comunicar a servicios sociales a ver que nos den un informe y ya está. A lo que voy es que el atropello constante que hay en todos los procedimientos, ya sea de desahucio por impago de rentas, ya sea el precario, ya sea en las ejecuciones hipotecarias, ya sea en la efectividad de los derechos reales, hay una vulneración constante del derecho de defensa. El arrendatario, el que está ocupando, se ve totalmente débil y totalmente indefenso.
en ese sentido, por eso que creo que a la hora de enlazar, de ir enlazando, de no ir discriminando, yo creo que podemos ir casando todos, reforma de la LAU, reforma de la ley de enjuiciamiento civil, todo el tema, además, todo el tema, el urbanismo, que es básico, no creo que tenga que excluirse uno y otro. Lo que es la, volviendo a la LAU, en lo que es también una de los temas que siempre te encuentras, ¿no? cuando tienes arrendatarios que te dicen, bueno, pues que yo he arreglado la cocina y he hecho mejoras y he puesto calefacción y aire acondicionado y llevo aquí y he hecho una inversión. Y todas esas mejoras no se llegan ni siquiera a compensar en un procedimiento de desahucio por impago de rentas. No llegan a ser compensadas. El desahucio de alquiler se ha convertido en un has pagado o no has pagado. Ya está. Y todas las mejoras que puedan llegar a hacer los arrendatarios quedan totalmente desapercibidas en ese sentido y no son compensadas. En cuanto a lo que sí que tengo que decir, ¿no? En el marco de política de vivienda también creo que, como decía antes, ¿no? Cuando se realizan estos desalojos forzosos sin alternativa habitacional y para garantizar este realojo digno y adecuado, sí que hay que ver lo que se han estado haciendo desde los movimientos sociales, desde las plataformas, la ley 2415 en Cataluña, que fue modificada por el Colegio de Abogados, ¿no? a consulta de comisión de la Comisión Normativa por la Ley 416, que es mucho más moderada. Bueno, son buenas bases para ir estudiando y cómo que no nos sean paralizadas o suspendidas por el Tribunal Constitucional. Yo creo que ahí tenemos que, además, ir dando el foco para proteger la vivienda en ese sentido y el realojo a una vivienda digna. En cuanto a la pregunta que nos hacían, si eran útiles el juicio exprés para el caso de impago de alquileres, como estaba diciendo, pues los juicios exprés de desahucio por impago de renta son una trituradora del derecho a defensa de los arrendatarios y el acceso a la jurisdicción. ¿Y por qué digo el acceso a la jurisdicción? Porque los arrendatarios, además de que prácticamente has pagado o me estás cobrando 5 euros de más o 5 euros de menos, porque nos estamos reduciendo a esa discusión, si queremos apelar, si queremos hacer un recurso de apelación, si el arrendatario quiere instar un recurso de apelación, nos vemos ahí que tiene que pagar una caución, se tiene que poner al día de todas las rentas impagadas. Y puede ser, ya no hablo, en este caso estamos hablando de viviendas, ¿no? Pero también nos pasa en casos de, a lo mejor, de haber invertido pues estas obras de mejora, haber hasta incluso porque hay contratos de arrendamiento que se obligan a atender las derramas que serían a cargo de la propiedad, pues incluso habiendo contribuido a todo esto o habiendo llegado a acuerdos verbales con la propiedad para en ese sentido, poder compensar rentas adeudadas con mejoras en la vivienda no son ni siquiera acogidas. Con lo cual, creo que se vulnera en ese sentido también el acceso a la jurisdicción. En cuanto a lo que decíamos, ¿no? Del alojamiento temporal en caso de los desahucios por impagos de alquileres similar a la de otros países, pues lo que os decía, a mí no me parece adecuado dejarlos en albergues o en pensiones. Creo que sí, esta mañana salían las reflexiones de política social de buscar, como hacen en Francia, en estos hoteles, ¿no? En estos hoteles que son así como apartamentos, ir buscando ese realojo adecuado y digno. Y la posibilidad, además, de si se puede hacer efectivo el derecho a la vivienda, yo creo que, tal y como ha comentado Julie y en este caso Dulós, claro que se puede y se debe. Pero yo soy más ambiciosa todavía y me voy al derecho, además al derecho al hogar, ¿no? Y ahí sí que, no sé cómo voy de tiempo, pero porque yo hablo muy rápido y siempre me pasa esto, que pongo el play y no sé cómo voy, cinco minutos. Yo simplemente quiero dejar la reflexión porque tenemos que ser, a la hora de ser ambiciosos, creo que hay que dar un paso más. Y me voy a lo que es el derecho al hogar.
no solo se debe hacer efectivo el derecho a la vivienda, sino el derecho al hogar. Hay una sentencia que a mí me ha llamado mucho la atención, que es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la sección primera, de fecha de 5 de diciembre de 2013, que es el asunto Skrik versus Croacia, que en su apartado 21, y dejarme leeroslo porque no tiene desperdicio, define el concepto de domicilio dentro de lo que es el concepto del hogar. En el sentido que el artículo 8 no se limita a esos inmuebles que están legalmente ocupadas o que han sido establecidos legalmente. Hogar es un concepto autónomo que no depende de la clasificación de la jurisdicción interna. Sea o no una premisa particular, constituye un hogar que atrae a la protección del artículo 8.1 y dependerá de las circunstancias de hecho, a saber, la existencia de suficientes y continuos vínculos con un lugar específico. Por tanto, si una propiedad se clasifica como un hogar, es una cuestión de hecho y no depende de la legalidad de la ocupación de la jurisdicción interna. Ahí véase esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de McCann versus Reino Unido, que no tiene desperdicio. En esta sentencia de Croacia que hacía referencia, en su apartado 31 también nos dice que el tribunal reitera que cualquier persona en riesgo de una injerencia en su derecho a la vivienda debe en principio ser capaz de tener la proporcionalidad y razonabilidad de la medida determinada por un tribunal independiente a la luz de los principios pertinentes bajo el artículo 8 de la Convención, a pesar de que el derecho interno, él o ella, no tiene el derecho a ocupar el inmueble. A lo que ya para ir finalizando, lo que cogiendo la idea que comentaba antes Julie, ¿no? Sí que es cierto desde lo que es los civilistas que llevamos temas de alquileres y temas de impagos de rentas, desahucios por precario o efectividad de derechos reales o ejecuciones hipotecarias donde se van a lanzar a las familias de sus viviendas, sí que tenemos claro que el Tribunal Constitucional ha pasado a segundo plano. De hecho, es que no le hacemos caso, como bien ha dicho. Es así. Hemos tenido que poner el foco en los tribunales internacionales, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también regula la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a través de su sentencia en Mónica Kusinová, en todo lo que es temas de consumo, de ejecución hipotecaria, en tema de préstamos hipotecarios, sí que reconoce el derecho a la vivienda como un derecho fundamental. Para poder coger medidas para que no se lancen a las familias de las viviendas cuando no cumplen la moratoria de lanzamientos, pero son pocos los jueces atrevidos, porque como decíais esta mañana, palo y zanahoria, ¿no? A los jueces le da mucho palo y zanahoria para seguir lo que marca la ley procesal y no salirse de la línea. Así pues, queda también decir que también nos acogemos a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre todo de los desahucios por precario o desahucios por impago de renta, para poder intentar que no desalojen a las familias. Y simplemente desde un punto de vista civil ya acabar y decir que obviamente tenemos que entre todas, ya sea regulando la LAU, sea creando nueva normativa específica de vivienda, pero sin olvidar las leyes procedimentales que hacen que desahucien muy fácilmente a las familias. Gracias. Bien, gracias Verónica. Y bueno, le toca a Íñigo Magurera. Sí, buenas tardes. Bueno, primero agradecer la invitación. Estoy en una mesa con amigos, algunos virtuales como Verónica, que nos teníamos seguidos por Twitter, y otros amigos reales con los que tenemos proyectos en el medio, y a Marcos, que hacía tiempo que no lo veía, que coincidimos, ya recordará, con la famosa ley del suelo de 2007, en la que tuvimos, iba a decir, la oportunidad, creo que el placer de negociarla. Y había habido esta gente y el Tribunal Constitucional ha dicho que está bien. ¿Eh? O sea que, bueno, oye, dice, pues vale, oye, pues no, vamos a decir que no. ¿Eh? O sea que algo, no, y lo comento porque voy a enlazar con un artículo de esa misma ley que no fue producto de las negociaciones, sino que estaba ya, que es el artículo 3.4, que habla de que el derecho,
la ocupación, yo voy a hablar de urbanismo, ya lo siento, es lo que me toca y es la hora que es, pero tengo que hablar de lo que me toca. En los planes urbanísticos, la ordenación de los planes urbanísticos, si ese plan urbanístico vincula un suelo al uso de vivienda, esa vinculación incluye o está subordinada al derecho a la protección del derecho a la vivienda. Eso no significa que solo el suelo que esté vacante tiene que estar ordenado, sino que el suelo que está ocupado también, incluso con edificación de viviendas, que es no poco, y si no, echemos una ojeada por la ventana, tiene que estar vinculado al derecho a la vivienda. Claro, luego también dice, en los términos que diga la legislación en la materia. Y entonces, bueno, es aquí donde ha habido el famoso follón, porque las leyes de vivienda autonómicas han intentado dar un paso en ese sentido, no lo han conseguido, pero las leyes urbanísticas han ido pasando. Yo creo que porque nadie las entiende, entonces, bueno, más o menos ha dicho, bueno, pues por aquí nos metemos, tú vete tirando que ya llegamos a algún lado. A mí me parece muy importante el hecho de que se vincule, o sea, tenemos ya reconocido legislativamente y avalado por el Tribunal Constitucional que las, digamos que el suelo residencial de nuestros planes urbanísticos, no, insisto, no solo el que está vacante, sino el que está edificado también, está vinculado al servicio, al derecho a la vivienda. ¿Por qué? Porque algo de eso tiene que, o sea, hay un enlace evidente y claro con, por ejemplo, una vivienda que está desocupada, una vivienda que está vacía, cuando existe una acreditada de demanda de vivienda, como por ejemplo nos estaba comentando antes Julie, ¿no? Entonces, algo se tiene que poder hacer, porque el artículo 47 de la Constitución mandata a hacer cosas a las administraciones públicas, ¿vale? Pues entonces, las administraciones públicas, en ese tema, algo tendremos que poder hacer. Estaremos obligados a hacerlo incluso. Tiene también relación con una cosa que se llama de la vivienda digna y adecuada, con lo que tiene que ver con el tema de la rehabilitación, que todavía no se ha comentado, pero yo creo que es muy importante cuando estamos hablando del derecho a la vivienda y me gustaría sacarlo a colación. Y hay una tercera pata que tenía que apuntada, que surge en diferentes reflexiones. En algún caso se habla de la vivienda habitable, se habla en el libro que publicasteis, derecho al hogar, estaba hablando Verónica ahora. Que yo creo que es muy importante, es decir, el edificio construido está vinculado y las viviendas están vinculadas al derecho a la vivienda, tendremos que por lo menos reconocer que las viviendas tienen que estar ordenadas primariamente a que sea el domicilio estable, sea el hogar de alguien. ¿Por qué lo comento? Luego lo diré, lo dejo aquí apuntado nada más. Pero luego lo diré. El urbanismo y el derecho a la vivienda. Y yo aquí me he atrevido a poner un título de hay vida más allá de las reservas de suelo para vivienda protegida. ¿Vale? Hasta ahora siempre hemos identificado, o se nos ha identificado a los urbanistas, en aras a la vivienda, diciendo, bueno, lo que tienen que hacer los urbanistas es, a través de los planes urbanísticos, reservar suelo en los nuevos desarrollos para vivienda protegida. Bien, esto no está mal, ¿eh? O sea, a ver, yo soy defensor de la vivienda protegida. Posiblemente no lo hayamos hecho del todo bien, pero soy defensor de ella. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que si uno echa el vistazo a nuestras ciudades, pues se da cuenta que las viviendas protegidas a día de hoy van a estar siempre en las periferias de nuestras ciudades, porque las viviendas por los nuevos desarrollos están allí. Y por lo tanto, ¿eso supone que no vamos a poder intervenir en el centro de las ciudades? Pues a mí me parece que estamos haciendo un parco a favor. Lógicamente no podremos intervenir en la misma cuantía que lo intervenimos en las periferias, pero algo tenemos que hacer también respecto al centro de nuestras ciudades, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Entonces, mira, hay una cosa que se puede hacer que no cuesta dinero, que no pasa por el presupuesto, y que no se ha hecho nunca en este país, o por lo menos que yo conozca, no se ha hecho masivamente. Y voy a citar una institución jurídica que está en todas las leyes, y que es como M. Rajoy, que nadie sabe lo que es, ¿no? Pero está en todas partes, ¿no? Es el patrimonio municipal de suelo. Claro, el patrimonio municipal de suelo, y es que ya se lleva diciendo ya históricamente que una parte del aprovechamiento urbanístico, una parte de los beneficios urbanísticos que se obtienen, tienen que revertir a la comunidad. Y esa reversión a la comunidad, a través de un porcentaje, que es un 10, un 15%, depende de comunidades autónomas,
normalmente se hace para financiar municipalmente otros servicios, cosa que tenemos que empezar a exigir que eso no sea así. ¿Por qué lo digo? Porque con ese 10-15%, bueno, yo conozco concejales que decían que con ese 10-15% se cogían toda la reserva de vivienda protegida que había y se la quedaba el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento, por una técnica urbanística de reparcelación, que no voy a hablar ahora porque, en fin, sería no va más, lo que hace con ese 10-15% es quedarse con todo el suelo de vivienda protegida urbanizado, gratis, ¿vale? O sea, se lo quedaba todo el ayuntamiento. Por lo tanto, es posible hacer cosas. Claro, si uno va y materializa ese dinero y se lo mete en la caja del presupuesto municipal y allá cuidaos, luego esto ya va a financiar, pues no sé si una ludoteca, que yo no digo que no haya que financiar ludotecas, pero es que ese dinero no está para eso. Este 10-15% en operaciones mucho más pequeñas, aunque no sea en vivienda protegida, ¿no va a dar para quedarse en una nueva promoción con una o dos viviendas en el centro de la ciudad, aunque no sean protegidas, que pueden ser viviendas libres? ¿Pero no da para eso? Yo creo que sí. Yo creo que se puede negociar. Son unas actuaciones de dotación, es decir, viene el promotor y dices, necesito incrementar la edificabilidad. Me dice, estupendo, siéntese y vamos a hablar. ¿Qué vamos a hacer con el 15%, con el 10%, lo que corresponda? Bueno, yo sí que... No quiero dinero. Deme vivienda. Y así voy consiguiendo vivienda en el centro de la ciudad. Puede ser una vivienda, dos viviendas, pero pueden estar en la Gran Vía. Eso es, ¿eh? Porque uno echa una ojeada a las viviendas públicas en alquiler que hay en la mayor parte de las ciudades de nuestras ciudades, y en el centro de la ciudad no hay ninguna, ¿eh? Incluso los de Bilbao, no tenemos ninguna en el Sánchez de Bilbao, ninguna. Hemos conseguido poner viviendas en alquiler en todos los distritos, en el ensanche no hay ni una. Y dices, bueno, ¿será posible hacerlo? Es posible hacerlo, pues claro que sí. Porque hay promociones dentro de la, digamos, de manzanas dentro de la propia ciudad en la que esto es posible hacerlo. Insisto, no cuesta un duro, ¿vale? Pero sí exige ser muy estrictos con qué hacemos con determinado dinero, ¿no? A pesar de que tenemos, insisto, otras necesidades, pero ese dinero, por favor, que no se toque, que es para vivienda, ¿vale? Una idea que a mucha gente le ha parecido revolucionaria, pero la verdad es que a mí me parece de cajón de madera de pino. Si las administraciones públicas tienen que prestar un servicio público de vivienda, como tienen que prestar un servicio público de sanidad, yo me estoy preguntando por qué las administraciones públicas tienen que comprarse suelo lucrativo para hacer viviendas públicas en alquiler. La vivienda pública en alquiler no es un servicio público. Si lo es, el suelo sobre el que se tiene que asentar no es un suelo de vivienda, es un suelo de equipamiento y se cede gratis y urbanizado al ayuntamiento, como se ha hecho de toda la vida de Dios con el suelo de los hospitales. Se habla, algunos hemos hablado de alojamientos dotacionales en la ley vasca, otros han hablado de viviendas dotacionales en la ley catalana, que ya le ha costado a la jurisdicción entender que las viviendas no tienen que dotar y todo ese tipo de cosas, porque estaba siempre ese debate y tal, pero bueno, al final es un concepto que parece que se ha ido asentando, también está en la legislación básica metido ahí de rondón, que también ha sido constitucional, o sea que, bueno, oye, pues ahí queda, o sea que se pueden hacer cosas. En Navarra el otro día descubrí que la disposición, parece que era adicional cuarta, permite construir viviendas en alquiler, ni siquiera por las administraciones públicas, en suelo de equipamiento público. Y dices, ostras, pues esto es, o sea, que no me digan que no hay suelo. Porque yo conozco muchas ciudades, y además concretamente hablando de Pamplona, me comentaban que en Pamplona hay suelo vacante en el centro de la ciudad para hacer este tipo de producto a mansalva. Equipamientos públicos que se han ido reservando históricamente y que ninguna administración tiene ninguna necesidad, digamos, de fortalecer su servicio público. Y dices, no, si yo con lo que tengo ya tengo bastante, educación tal. Bueno, si educación, sanidad no lo quieren, pues igual coge vivienda y se hacen los alojamientos dotacionales. Que son equipamientos que tienen carácter rotatorio, que no tienen que dotar, cuyo suelo, insisto, se cede gratis y urbanizado nuevamente, y que no cuesta un duro, más que construirlos. Bueno, oye, algo tenemos que gastarnos en esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso, en principio, puede funcionar, ¿no? como otra alternativa. Sobre la rehabilitación, no voy a pasar por aquí sin hablar de la rehabilitación. Creo que no somos conscientes realmente, cuando hablamos del derecho a la vivienda, no sé si ha salido esta mañana, no somos conscientes del tema de la rehabilitación. Tenemos un problema muy serio, y lo vamos a tener todavía más.
Las inspecciones técnicas de edificios, que son, digamos, como las ITVs de los coches, pues exactamente igual a los edificios, están empezando a descubrir en los edificios de más de 50 años problemas, algunos estructurales, otros menos importantes, etcétera. Bueno, la cuestión es que no sabemos qué hacer con tanta necesidad. O sea, y todo esto lo enlazo con una reflexión que también hacía no sé si hacías tú, Juli, o Domènec, en relación a que los usuarios de esas viviendas, digamos, de tipo obrero, de los años 60, que en estos momentos tienen grandes problemas de accesibilidad, de eficiencia energética, incluso algunos de consolidación estructural, esas personas que viven en esas viviendas son posibles demandantes de vivienda protegida. Son posibles demandantes de vivienda. Entonces, si no somos capaces de meter la rehabilitación dentro de la política pública de vivienda, vamos a tener un problema muy serio dentro de unos años, ¿vale? Y el sector económico, todavía no se ha coscado, ¿eh? O sea, le ha costado 10 años coscarse la vivienda social, y, bueno, yo creo que le va a costar como unos 15 o 20 coscarse del tema de la rehabilitación, pero vendrá. Estoy seguro que vendrá. Y yo soy un firme defensor de que las administraciones públicas pueden asumir esos deberes que se les imponen a los propietarios para mejorar sus edificios, para meterle en mano a propietarios únicos de edificios enteros, fondos buitre, que están dedicándose a expulsar a personas. O sea, en Barcelona, el Pla d'Intras, creo que se pronuncia así, había un edificio en una zona, había un edificio que era propietario único, un edificio que estaba bastante mal, y el Ayuntamiento de Barcelona decidió meterle unas órdenes de ejecución. Oiga, usted tiene que rehabilitar eso. Tiene que rehabilitar. Pues no rehabilitó. Pues multa coercitiva. Y al final el tío estaba tan así, dices, que me sale casi más la multa que rehabilitar el edificio, y lo cedió al Ayuntamiento. Lo cedió gratis. Y dijo, efectivamente, este edificio pues está mal, requiere de una inversión muy potente, no voy a ser capaz en el mercado de sacar rentabilidad suficiente de esta inversión, por lo tanto lo voy a ceder al Ayuntamiento y que el Ayuntamiento vea lo que hace con él. Yo la reflexión que pongo encima de la mesa, si ese Ayuntamiento, en este caso era Barcelona, no hubiera emitido las órdenes de ejecución, no se hubiera puesto burro, ese edificio a día de hoy se sigue cayendo a cachos y no ha pasado nada. ¿Vale? Bueno, no ha pasado nada, salvo que se caiga. Pero es esa capacidad municipal de dar un paso adelante la que es capaz de gestionar ese tipo de situaciones y sacar vivienda de alquiler en el centro de la ciudad. Edificios que están pendientes de rehabilitación. Ahora bien, sí que voy a hacer un llamamiento al realismo y en ese sentido me pongo a lo de Dolors. Hay que buscar alianzas porque si esto creemos que lo pueden llegar a hacer ayuntamientos que no son grandes, estamos muy equivocados. ¿Vale? Estamos muy equivocados, es decir, estamos haciendo con la torta un pan, ¿no? O sea, realmente es la intervención pública de la que yo soy firme defensor, hay que escalarla adecuadamente, ¿no? Y los ayuntamientos medianos, y no voy a decir los pequeños, no son capaces de hacer esto. O sea, podemos estar hablando de la vivienda vacía, de la expropiación temporal de vivienda vacía. ¿Sabéis lo que cuesta hacer un expediente de expropiación? O sea, nosotros expropiamos 20 viviendas que se estaban usando, bueno, una de prostíbulos, una vivienda protegida de prostíbulo en el País Vasco. Cada vivienda es un expediente expropiatorio. Cada vivienda, cada finca es un expediente. Hay servicios técnicos municipales que no saben montar un expediente expropiatorio, entre otras cosas porque se dedican a hacer otras cosas, ¿eh? Pero no lo saben. Entonces, ¿realmente creemos que esa es la solución? Yo creo que esa no va a ser la solución. Yo creo que la solución, como ya se ha dicho, es palo y zanahoria. Es decir, oiga, usted hay unos deberes urbanísticos que tiene que cumplir, se les exige el cumplimiento, en el caso de que no cumplan, vamos a llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo normalmente, pues quizás no sea el mejor, pero será un buen acuerdo para la política pública de vivienda. Y otra reflexión, además del de la rehabilitación, otra cosa que ya sale, que lo ha comentado Juli, es en relación a la disociación progresiva entre la vivienda y el uso residencial. Hasta hace unos años, cuando nosotros hablábamos de viviendas o de uso residencial, todo el mundo entendía que era la vivienda de 90 metros para que se meta una familia a vivir, que normalmente era el matrimonio con dos hijos. 90 metros cuadrados. Lo tienen clavado los arquitectos a fuego, 90 metros cuadrados. Bien, ¿dónde están los 90? ¿Cocina, baños? Hoy por hoy,
el uso que se está haciendo de las viviendas del parque no es un uso residencial, no es un uso de vivienda, no es un uso de hogar. Está habiendo la sustitución progresiva del uso de vivienda por otros usos más lucrativos, y no solo el turístico, porque hay muchas formas de habitar, sobre todo en grandes ciudades, hay muchas formas de habitar nuestras ciudades, pues gente bohemia que está un año, está dos años, etcétera, ¿no? Que no encaja muy bien con el turista que lo alquila por tres días, pero realmente están sometiendo los centros de las ciudades a grandes presiones. Y el urbanismo, como ya se ha estado comentando, tiene que salir en defensa de que tiene que haber por lo menos una prioridad de usos, que las viviendas tienen prioritariamente, como están al servicio del derecho a la vivienda, tienen prioritariamente que servir de hogares, no necesariamente tienen que servir de otras cosas, ¿no? Porque efectivamente, cuando se está hablando de viviendas turísticas, igual estamos hablando de actividades comerciales y no estamos hablando de actividades de vivienda. Y ahora, mira, recientemente en el Ayuntamiento de Bilbao ha hecho una adaptación normativa para decir, cuando se habla de vivienda turística, estamos hablando de vivienda para ejercicio de actividades económicas. Y como la vivienda en ejercicio de actividades económicas está en primeras plantas, un despacho de abogados que se pone en un edificio de viviendas, etcétera, está en primeras plantas, las viviendas turísticas tienen que estar en las primeras plantas. Vale. Yo creo que con el tema de la vivienda turística se hubiera solucionado si se hubiera dicho, para poner una vivienda turística en un determinado bloque de viviendas, vamos a sacar no la LAU, vamos a sacar la otra, la ley de propiedad horizontal. Joder, entonces sí que la armamos. Entonces se acabó el problema. Dices, vas a necesitar el permiso de la comunidad de propietarios. Joder, el permiso de la comunidad de propietarios. Pues no estás diciendo nada. Pero efectivamente, bueno, pues oye, eso es una herramienta que tenemos ahí y que la podemos usar, ¿no? Y termino por ello reivindicando, insisto, el concepto de vivienda y habitabilidad, de vivienda y hogar. Es decir, preservar ese valor de la vivienda en nuestras ciudades que permite que la gente desarrolle una actividad normal en nuestras ciudades y no se vea expulsada por otro tipo de actividades, alquileres por días que son mucho más rentables en el mercado, son mucho más fructíferas. Los fondos inmobiliarios estarían encantados, pero que realmente no obedecen a la actividad primaria ni legal que tienen las viviendas. Venga, muchas gracias. Bien, gracias Íñigo, y bueno, le doy la palabra a Marcos. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo también quiero felicitar a Jesús Leal, a su equipo y al Instituto 25M por la organización de esta jornada, que me parece que está espléndidamente configurada y que es muy interesante. En segundo lugar, me quiero felicitar a mí mismo por llamarme Baquer, apellidarme Baquer con V, y por tanto ser el último en hablar, lo cual me ahorrará muchas cosas. Bueno, y en tercer lugar, pediros disculpas, porque ya habréis visto que tengo una voz un poco extraña hoy y no muy abundante, y esta no es mi voz normal, ni siquiera es mi voz de resaca, es debida a una dolencia que padezco estos días. Entonces, bueno, intentaré forzarla un poco para exponer cuatro ideas, cinco puntos que quería traer aquí. Y dado que soy el último, pensaba empezar por el final, por la última de las preguntas que nos habían hecho los organizadores, la de si es posible. ¿Se puede hacer efectivo el derecho a la vivienda? Empezando yo por el final, diré también que sí. Lo que pasa es que, como soy un poquito mayor que Juli, no soy tan entusiasta o tan optimista. Se puede, por supuesto, hacer efectivo el derecho a la vivienda, pero relativamente, siempre relativamente, porque los derechos de prestación, como ocurre con la vivienda, o el derecho a la salud, o el derecho a la educación, son, como los principios en la configuración de Alexi, son mandatos de optimización. Nunca te puedes dar por satisfecho, nunca vas cumplido el mandato constitucional plenamente, pero desde luego que podemos subir muchos más peldaños en la escalera por la realidad o por la efectividad del derecho a la vivienda de los que ahora o hasta hoy hemos subido. Desde luego no me cabe ninguna duda que se pueden hacer muchas cosas para mejorar. Es lo bueno de estar tan mal, que uno puede apuntarse a un cierto relativismo y decir podemos hacer mucho para mejorar, ¿no? ¿Pero qué tenemos que hacer para eso? Pues en primer lugar, y esto suena ridículo, pero lo sería en el resto de Europa, no lo es en España, lo primero que tenemos que hacer es perseguir ese fin.
Es decir, proponernos hacer una política de vivienda al servicio del derecho a la vivienda. Porque en España se ha hecho mucha política inmobiliaria históricamente y muy poca política de vivienda, en el sentido genuino al que estoy intentando hacer referencia. Y ya no solo hablo del perverso franquismo o de, en fin, desde la ley Salmón en la Segunda República, que la promovió un ministro de Empleo, que lo que quería era generar población ocupada, poner a mucha gente poniendo un ladrillo encima de otro. Y así lo hemos seguido haciendo. Muchas veces nos ha preocupado más con la llamada política de vivienda generar actividad inmobiliaria y generar empleo en el sector que satisfacer el derecho a la vivienda. Por tanto, lo primero es pretender satisfacer el derecho, porque si no, todo se resuelve en un ejercicio de cinismo. Lo segundo es poner o arbitrar los medios necesarios para ese fin. Y eso nos obliga a cambiar muchas cosas, creo que tanto en el sentido cualitativo como en el cuantitativo. En el cualitativo, en primer lugar, nos obliga a cambiar lo que hemos venido haciendo cuando hacemos política de vivienda, que es diseño a corto plazo con inercias a largo plazo. Planes de vivienda cuatrienales, con medidas que muchas veces impactan presupuestariamente durante 20 o 30 años. Como acredita que ahora se está promoviendo el Gobierno un nuevo plan estatal de vivienda, cuyo primer programa es un beneficio, una ayuda derogada hace 5 años, la subsidiación de préstamos, pero que sigue pesando presupuestariamente en las políticas de vivienda como un lastre enorme. Y eso, pues haciendo la necesidad virtud, lo convierte en un programa del plan, pero en realidad no se va a subsidiar ningún préstamo nuevo, simplemente se trata de hacer soportar el lastre, la carga presupuestaria de lo hecho o de lo aprobado hace 6, 8, 10, 15, 20 años. Diseño a corto también, no solo inercias a largo, porque, por ejemplo, ahora resulta que resucitamos, creo que lo habéis comentado esta mañana y por tanto no incidir en ello, las ayudas a la compra de vivienda. Es uno de los nuevos programas que quiere aprobar el Gobierno, que había extinguido en un ejercicio que dudamos algunos si era de necesidad o de virtud, y ahora ya lo sabemos, el mismo gobierno en su versión anterior, cuando suprimió toda ayuda para que no fuera de vivienda en alquiler, de vivienda social en alquiler, bueno, o acceso al alquiler, aunque no fueran vivienda protegida. Por tanto, yo creo que hay que, esta combinación, diseño a corto e inercias a largo, hay que revertirla, porque si no es totalmente insostenible, es otra de las cosas que hay que cambiar. Tercera, se ha aludido ya a ella, coordinación de políticas de suelo y vivienda, y dentro de las de vivienda, saber que no hablamos de los planes de vivienda, que se hace más política de vivienda con la LAU, con la ley de enjuiciamiento o con la ley del IRPF y de impuesto de sociedades y del IVA que con los planes de vivienda. Tenemos que ser conscientes de eso porque si no, ahí estamos con nuestras tonterietas, con perdón de la expresión, del plan de vivienda y si es un programa más, un programa menos, si la ayuda, la subvención será 3 euros más o 3 euros menos, cosa que incide escasamente. Coordinación también, por tanto, no solo con la fiscalidad, con las políticas de suelo. Ha insistido en eso Íñigo, pero yo comparto su optimismo en el sentido de que hemos ido mejorando, pero también hay que hacer mucho porque tenemos un grave problema de coordinación entre políticas de suelo y políticas de vivienda. Más desde las políticas de suelo intentamos ayudar a las políticas de vivienda. Hemos agravado en cierto sentido el problema. Yo, perdonadme la autopropaganda, hace unos meses publiqué un artículo que se llamaba Planes urbanísticos y planes de vivienda, 2 puntos, la extraña pareja. Porque son realmente una extraña pareja. Su tempo es totalmente distinto. Las competencias para aprobarlas son totalmente distintas. Y la calificación del suelo y la calificación de vivienda no se han mirado a la cara nunca. Como acredita que la del suelo es por vigencia indefinida y la vivienda, según la comunidad autónoma, puede ser descalificada a los 10 o a los 30 años. Y entonces la calificación del suelo, ¿en qué queda? ¿Qué significa que el suelo está calificado para un uso social si la vivienda ha sido descalificada? ¿Esto qué es? ¿Esquizofrenia o cinismo? Segundo punto, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Esto que iba a decir, pensaba que era una provocación en este foro, sobre todo para ti, y que me ibais a correr a gorrazos, pero después he visto, por lo que ha dicho Dulós, que no era tan provocativo porque de algún modo se ha anticipado. El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada es un derecho de prestación típico del Estado Social de Derecho y esto significa que el primer llamado por ese derecho, el primer apelado, son las administraciones públicas, que tienen que organizar un servicio público, de que hablaba Íñigo, una prestación pública, al menos
en el sentido de la garantía pública, no necesariamente la titularidad, pero sí al menos la garantía pública de esa prestación. En consecuencia, el sujeto obligado por ese derecho son las administraciones públicas, no son los propietarios. ¿Pueden establecerse cargas de la propiedad en atención a la función social que para atender necesidades que no sepamos resolver de otro modo? Por supuesto que sí, vaya por delante para que no me malinterpretéis, que yo sí creo, como Juli, en la constitucionalidad de algunas medidas, en el caso de la vivienda habitual, que frenen los lanzamientos, busquen una solución residencial o alojativa digna antes de proceder al lanzamiento o para evitarlo, igual que la expropiación temporal o la expropiación definitiva contra el abuso del derecho. En mi opinión es constitucionalmente legítimo, no tengo ninguna duda, y también lo he publicado mi crítica al Tribunal Constitucional en este sentido, porque ya que las medidas de protección, de amparo en la vivienda habitual de las familias más vulnerables sean bases de la ordenación de la economía, es también para hacérselo mirar. Ni siquiera eso es social, ni siquiera eso es vivienda. Entonces, ¿qué es la vivienda? Si prima sobre eso la consideración económica, incluso cuando hablamos de evitar que alguien sea desahuciado, una familia o una persona que esté en una situación de extrema necesidad. Por tanto, por supuesto que es lícito en términos constitucionales hacer todo eso: expropiación temporal, expropiación definitiva, ralentización de desahucios. Ahora, en mi opinión, desde un punto de vista estructural, como decía Dulós, o sistemático, esa no es la solución al problema de la vivienda. Por tanto, hay que hacerlo cuando sea necesario, pero en el medio y largo plazo lo que hay que procurar son otras soluciones sistemáticas, ¿no? Soluciones sistemáticas que, de nuevo, coincido con Dulós, pasan por crear un parque estable y suficiente de vivienda social en alquiler y alojamientos dotacionales para personas en estado de necesidad. Un parque que creo que debe ser eminentemente de titularía pública, lo cual no significa necesariamente de gestión pública. La titularidad pública me bastaría, de hecho, con que sea del suelo. Ni siquiera tiene por qué ser de la vivienda. Un parque eminentemente de titularidad pública, complementado, si es necesario, al menos en la medida en que este sea insuficiente, por viviendas de titularidad privada o del tercer sector, pero acogidas a un régimen de servicio público o, en la jerga ahora del derecho europeo, un servicio de interés económico general en el que se asuman ciertas obligaciones de servicio público por parte de los operadores que ofrezcan esa vivienda social a cambio de ciertas compensaciones por parte de la administración pública. Eso es algo que admite el derecho europeo de la competencia perfectamente, y de hecho ya hay decisiones, por ejemplo en Holanda, de la Comisión Europea, que además han ido precisamente a corregir sesgos de desviación de los fines sociales de la política que se estaba diseñando en Holanda, donde se quería cerrar la oferta a entidades sin ánimo de lucro y darles subvenciones a cambio de hacer un parque social, y la Comisión Europea les dijo: sí, cuidado, pero tiene que ser social, no solo nominalmente, sino por tanto voy a discutir contigo la población a que se dirige esa vivienda, los precios máximos, etcétera. Y si eso es social, quedas liberado de regirte por el derecho a la competencia y puedes establecer un mercado regulado, cerrado a operadores sin ánimo de lucro, a precios sociales, etcétera, etcétera. Por tanto, en este caso, el derecho europeo incluso nos ayuda a regenerarnos, a reinventarnos y a mejorar las cosas. Sin embargo, con este cuarto punto, y con esto introduzco el quinto, me he vuelto a ir a los medios, cuando al principio he dicho que hay que recuperar los fines. Ese parque de vivienda es disposición de medios, pero no nos garantiza que todo el mundo que lo necesite disponga de una vivienda digna y adecuada. Y ahí entra tu discurso, por supuesto que es complementario, como tú decías, respecto de lo anterior. Y por eso yo creo que además de este parque, o este parque debería generarse en el marco, yo sí tengo cierta fe en la legislación cuando está bien hecha, en el marco de una legislación del derecho a la vivienda. No de derecho de la vivienda, sino una legislación del derecho a la vivienda que configure, hasta donde sea posible, auténticas obligaciones de resultado. Como hizo, antes lo ha recordado Juli, un gobierno conservador en Francia, cuando aprobó la loi Dalloz. Es verdad que, de nuevo, estaba haciendo de la necesidad virtud, porque tenía acampadas a centenares o millares de personas en la orilla del Sena. Pero bueno, sea por necesidad virtud, también inventó von Bismarck
que no era desde luego un rojo furioso, los primeros servicios sociales, las primeras ayudas sociales, en fin, por miedo al comunismo. Es decir, a mí me da igual las intenciones de los políticos, lo que me importa son sus actos, sus realizaciones. Deberíamos, como están haciendo algunas comunidades autónomas, antes aludido a Julia Ello, por ejemplo, el País Vasco, en su ley 2015, establecer auténticas obligaciones de resultado a las administraciones públicas. De manera que quien realmente necesite una vivienda la pueda exigir a la administración, y si la administración en un plazo razonable no le ha solucionado su problema, pueda reclamarlo él u organizaciones sociales, porque debe haber acción pública o al menos estar abierta la legitimación a las entidades sociales, en fin, que representen intereses colectivos en materia de vivienda o en la materia que sea, deben poderlo reclamar judicialmente, como ya digo que se hace en Francia o en países también, en fin, tan de tradición tan liberal como el Reino Unido. Ese marco legal debería ser autonómico. Yo también creo que podría, aunque ahí entramos en un terreno muy discutido siempre, incluso aprobarse una ley estatal de condiciones básicas de la igualdad o de mínimos en el derecho de acceso a la vivienda. Y además en este caso tendría sentido porque, en fin, podemos discutir la competencia del Estado, pero la mayoría de las comunidades autónomas siguen siendo todavía en buena medida adictas a la financiación estatal y por tanto no tienen en su mayor, muchas de ellas, una política de vivienda propia. Sus planes de vivienda son un trasunto, un desarrollo de los planes estatales y están enchufados a las transferencias financieras del Estado. Por tanto, podemos discutir el fuero todo lo que queramos, pero ese es el huevo. Y con ese huevo, yo creo que a partir de ese huevo, se podría perfectamente construir unas condiciones básicas de la igualdad en el derecho a la vivienda, porque yo creo que hay que interpretar toda la Constitución a partir de la cláusula del Estado social, y por tanto yo sí creo que al menos a estos efectos el derecho a la vivienda es tan derecho como cualquier otro de los constitucionalmente enunciados para poderse por el Estado entender intitulado para establecer condiciones básicas en su igualdad. No van a ser solo los de corte liberal o los del siglo XIX, también los derechos de prestación o de tercera generación son derechos a estos efectos y, por tanto, el Estado también podría establecer una regulación de minimis, de condiciones básicas de la igualdad. Quinto y último punto, porque creo que todavía me quedaba algún minuto. Y todo esto, además, ¿qué ocurrirá si, en fin, alguien saca adelante algún día una reforma constitucional o una nueva constitución o lo que fuere? Porque digo yo que antes o después hasta España va a tener que actualizar su constitución. Los alemanes lo han hecho decenas de veces sin ningún tipo de problema. Los norteamericanos, de hecho, uno cuando ve películas americanas ya nunca oye citar un artículo de la constitución americana. Lo que voy a citar es la quinta enmienda, la primera enmienda, la segunda enmienda, porque es lo que está vivo de la constitución, más que lo que pensaron aquellos señores de las 13 colonias. Nosotros, sin embargo, la tenemos la nuestra embalsamada y solo la hemos modificado puntualmente dos veces cuando nos la ha exigido la Unión Europea, porque eso sí, obedientes sí somos, para introducir la ciudadanía a nivel local y para introducir la estabilidad presupuestaria cuando nos lo han mandado. En menos tiempo, efectivamente, del que exige nuestra legislación que se tenga que demorar cualquier reglamento ejecutivo de cualquier ley. Nosotros batimos un récord y en menos tiempo del que podríamos haber aprobado cualquier reglamento conseguimos modificar nuestra Constitución en un tema tan importante como este. Pues bien, si algún día se acomete la reforma de la Constitución, y aquí de nuevo puede que yo sea polémico en este foro, porque quizá no compartamos este punto, yo personalmente no soy partidario de que cojamos todos los derechos de prestación y los llevemos, los traspasemos a la sección primera del capítulo segundo, el título primero, y los proclamemos derechos fundamentales. El derecho a la salud, el derecho a la protección social, el derecho a la vivienda, en fin, ya puestos, el derecho a la cultura, no sé cuántos podemos llegar a cargar en el, como, en la proclamación como derecho fundamental. Yo creo que con eso no arreglamos nada, personalmente. Los recursos van a ser siempre los que son, o los que haya. Si todo lo proclamamos fundamental y el constituyente no jerarquiza, jerarquizará cada gobierno en función de sus prioridades políticas y de los recursos disponibles. Y entonces lo que pondremos es a prestaciones sociales a competir entre sí, según las prioridades de cada gobierno, por acceder a unos recursos escasos. Por cierto, y esto me lo he dejado al principio, no solo escasos, sino escasísimos. Antes enseñaba este cuadro porque aludía Julia a esto. Cuando decimos que necesitamos un parque,
cuando estable, etcétera, etcétera, tenemos que ser conscientes que España hace una inversión pública en vivienda ínfima, ínfima, en general en políticas sociales y en particular en vivienda. Según datos del Banco de España, que no es una institución sospechosa de rojerío, en el 2007, en la punta del boom o el último año feliz presupuestariamente de este país, nuestro PIB había alcanzado ya casi el 100%, el 96,2% de la media del PIB de los países de la Unión Económica y Monetaria. Estábamos prácticamente igualados ya. Y sin embargo, nuestras políticas sociales estaban por debajo de esa media. Gastábamos en educación un 84% de lo que gastaban de media esos países, en sanidad un 82%, en seguridad social un 75%, en vivienda un 45%, menos de la mitad, en el mejor momento de la historia. En 2013, el último año que he podido consultar yo, nuestro PIB respecto de la media había bajado, estábamos en un 84,8%, nuestra inversión en educación un 69%, nuestra educación en sanidad otro 69%, nuestra inversión en seguridad social 82%, nuestra inversión en vivienda un 31%. Es decir, gastamos en vivienda los poderes públicos menos de un tercio de lo que hacen los países a los que queremos compararnos. Con estos mimbres, en fin, difícilmente vamos a construir una cesta sensata y equiparable a la francesa, en fin, a la holandesa o a la alemana. Por eso, y lo he traído aquí, me había olvidado de decirlo al principio, insisto en que yo creo que la solución no es, entre otras cosas porque las constituciones tampoco producen efectos taumatúrgicos, mágicos, fundamentalizar todas las prestaciones sociales. Para mí tendría más sentido, y de hecho lo he publicado también en un articulito que Yuli conoce, garantizar al menos o convertir en fundamental un derecho a un mínimo vital o un mínimo existencial, que al ser un derecho fundamental, el Estado, mediante ley orgánica, podría concretar, desarrollar y establecer en qué consiste ese mínimo existencial y, por tanto, garantizar con las disponibilidades que haya en cada ciclo histórico, pero con cierta estabilidad normativa, garantizar esas condiciones mínimas de una vida digna de un ciudadano en la España del siglo XXI. A mí me gusta recordar que somos, yo creo que el único país de lengua latina, de lengua romance, que usamos el término vivienda para referirnos a ese hábitat individual o familiar. Los catalanes hablan de habitatge, los portugueses habitação, en fin, otros términos siempre referidos al hábitat. Sin embargo, nosotros usamos vivienda. Vivienda viene de vivenda, en latín, aquellas cosas necesarias para la vida. Y de hecho esto nos reconecta también con las declaraciones desde la ONU y tal, de las convenciones internacionales, que muchas veces vinculan la vivienda con el alimento y el vestido, como aquellas condiciones mínimas para una vida digna de un ciudadano en la actualidad. Yo creo que tendría sentido, eso sí, convertirlo en un derecho fundamental que después pudiera ser objeto de recurso de amparo, protección preferente jurisdiccional, desarrollo por ley orgánica, etcétera, etcétera. Eso creo que sería no solo más realista, sino incluso más eficaz que convertir todas las prestaciones sociales que ahora están recluidas en el capítulo tercero en una lista generosa de derechos fundamentales. Con esto termino, muchas gracias. Bien, después de estas exposiciones yo creo que tenemos un ratito todavía, aunque vamos tarde y si no estamos todos y todas muy cansadas, a intentar concretar y rematar cada una de las cuestiones o las múltiples cuestiones que se han puesto encima de la mesa. Podemos pensar en... Han salido un montón de cuestiones que no me atrevo casi ni a enumerar, pero sí yo creo que hemos partido de ciertos elementos comunes, ¿no? Cuando hablamos del derecho a la vivienda, todos reconocemos que es un derecho. También hemos entendido que el simple cambio de naturaleza jurídica, como decimos los constitucionalistas, del derecho, no va a asegurar su garantía, pero sí que hace falta una reforma constitucional que vaya por el camino de la garantía de un mínimo vital, de eso Yuli sabe, la irreversibilidad de los derechos sociales, que en algunos tribunales constitucionales se ha planteado, es decir, establecer un suelo presupuestario de dedicación mínima a esos derechos. Por lo tanto, yo creo que hay un margen
de maniobra y entendemos que sí o sí tiene que garantizarse ese derecho. También entendemos que si es un derecho, la vivienda es el objeto de un derecho social y por lo tanto no una mercancía, y por lo tanto tenemos que dejar ya de una vez de pensar en la vivienda como un activo financiero y como una mercancía, ¿no? Y en ese sentido hay que dirigirse en esa dirección, porque si no, como decía Marcos, pues no hay nada que hacer. Se han planteado varias cuestiones. Necesitamos un parque social o de vivienda asequible suficiente. Para eso necesitamos presupuesto, y eso significa que cuando hablamos de una vivienda estamos hablando de una, ¿no?, de un habitáculo, no cualquier habitáculo, sino un habitáculo donde conformamos todos y todas nuestro hogar, con lo cual eso necesita seguridad y necesita estabilidad. Y el derecho a la vivienda no solo protege ese acceso a la vivienda, que no, el foco está en cómo construimos ese parque de alquiler asequible, sino también, como decía Verónica, es decir, no solo la garantía al acceso, sino al mantenimiento y a la estabilidad, porque volvemos a lo mismo, estamos hablando del hogar de las familias. Bien, no quiero alargarme mucho. Se ha citado, y un poco yendo al objetivo, al final de aquí queríamos sacar una serie de elementos que nos llevaran a propuestas normativas o a medidas de intervención, ¿no? Y se ha citado la LAU, la LEC, la fiscalidad, el urbanismo, y cada uno de vosotros, ¿no?, según vuestra especialidad, ha hecho hincapié en uno de los elementos. Yo os pediría, si no es mucho pedir, en 5 minutos por ponente, que escogierais aquello que os resulta más cercano y aquello donde vosotros establecieseis esa medida concreta, que ya sé que no va a solucionar el gran problema del modelo residencial español, pero sí que puede apuntar uno de los elementos a los que o a perseguir, o sobre los que podemos trabajar, en este caso, desde las instituciones, en colaboración con expertos, con sociedad civil, etcétera. Entonces, os doy 5 minutos a cada uno, quizás en el mismo orden de intervención, e intentar afinar mucho para ver si os explotamos un poquito más. Gracias. Empiezo yo por lo mismo, porque, nada, en breves minutos me tengo que ir. Bueno, menos de 5 minutos. Yo, por mi parte, si un legislador me pidiera, alguien me pidiera, ¿se puede mejorar la regulación? Con todas las limitaciones que tiene la regulación, estoy de acuerdo con Dulós, pero a la vez también es otro bagaje más que se puede utilizar. Nos pides que nos centremos en medidas regulatorias. O medidas, ¿no? O medidas. No, cada uno aquí no, tampoco lo voy a limitar. Bueno, pero es que los académicos siempre somos. Yo te diría que haría falta formación. Porque yo hablo con Marcos Vaquero, estábamos hablando ahora, igual que el Servicio Público de Sanidad, pues tiene personal entrenado y formado, médicos, enfermeras, que en cierta manera hacen suyo ese servicio público, el de educación, profesores, maestros. El de vivienda, ¿quién se ocupa de vivienda? En el ámbito local, por lo menos en Cataluña, las estructuras departamentales, cuando han tenido ahora que gestionar temas de vivienda vacía y tal, no sabían qué hacer con eso. Se lo damos a urbanismo. Como tiene que ver con la ciudad, pues... Pero urbanismo da licencias y hace órdenes de conservación. Cuando se han tenido que enfrentar a una ley tan compleja como la ley del derecho a la vivienda, se han quedado patidifusos, lo decía Íñigo, ¿no? Incluso Tarrasa, que es uno de los grandes municipios de Barcelona que yo conozco mejor, esto les ha cogido. Bueno, entonces, yo te podría empezar. Pero para lo que venimos hoy aquí, esto, como decía Keynes, a largo plazo todos estaremos muertos. Entonces, a corto plazo y de medidas regulatorias... Hablo por mí, si no, yo espero estar a largo plazo. Medidas regulatorias puras y duras, bueno, yo vuelvo a insistir un poco en ir recogiendo. O sea, yo creo que hemos coincidido razonablemente. Se pueden hacer medidas regulatorias, hay que formar personal especializado y hay que gestionar bien. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero en marcos regulatorios, pues bueno, yo creo que hay margen, entiendo menos, pero en la LAU. Yo, desde la perspectiva intuitiva que decía Dulós, yo creo que hay, pero tiene que ser la LAU estatal, en el actual sistema de distribución de competencias. Hay margen para establecer estabilización de precios en ciertas zonas y con ciertos requisitos. Con cuidado, lo hablábamos. Que un economista me diría, pero yo he leído, ¿no? Esto es como, hacer este tipo de medidas es como bombardear una ciudad, ¿no? No, con cuidado. No, no la LAU del año 60, congelación de rentas y hasta luego Lucas, no. Es decir, hay que identificar zonas, hay que hacer sistemas regulatorios más complejos. Pero bueno, ahí habría un tema a hacer. Insisto, Francia y Alemania lo han hecho.
Habrá que ver cómo está funcionando, pero ahí habría algo que quizás desde un punto de vista civilistas pensaríais menos, o no, tú has dicho algo, ¿no? Estabilización de rentas vía LAU, yo creo que ahí va un camino, con otras cosas que pues, se puede hacer en la LAU. Propiamente, posibilidad de una ley del derecho a la vivienda o a la ciudad a nivel estatal, coincidimos con Marcos, lo hemos hablado otras veces, son temas siempre delicados, porque aquí, pero bueno, dentro de la delicadeza y con finura, una ley de mínimos en garantía el 149.1.1 en conexión con el 33, función social de la propiedad, y el 47, derecho a la vivienda, y otros derechos interconectados, derecho al medio ambiente urbano, 45, derecho a la intimidad. ¿Hay margen para poder dictar una, y entiendo yo, una ley estatal cuidadosa, respetuosa, razonable, políticamente en su momento, no sé, habrá que hablar, pero hay un margen para establecer ese mínimo? ¿Qué establecería yo en ese mínimo? Desde mi perspectiva, lo he dicho, por supuesto, obligaciones de resultado vinculado a lo que ha hecho Fran. Se ha puesto nervioso el sistema. Lo que ha hecho Fran, tampoco es tan extraordinario, lo que ha hecho Francia, lo que ha hecho Escocia, lo que ha hecho Inglaterra. Ya. Listo. Volvería a declarar, si ya lo tenemos, el derecho subjetivo, aclararía las obligaciones de medios en el sentido de establecer cláusulas de progresividad y no regresividad, están en textos internacionales, nosotros no lo tenemos, intentaría establecer el mínimo vital vinculado al derecho a la vivienda o al alojamiento, en fin, cosas que ha trabajado Marcos y otra gente, las técnicas las tenemos. Y también, ya veríamos, a nivel legal es más difícil, a mí me sigue preocupando el tema de la financiación. Lo ha dicho él, como se dice, si das cacahuetes, si pagas cacahuetes tendrás monos. Entonces, si vamos a tener la dedicación presupuestaria que tenemos, aunque hay medidas reguladoras que no cuestan dinero, inteligentes desde el ámbito urbanístico, pero bueno, habrá que planteárselo de algún modo. Y luego yo introduciría treguas del tipo de las francesas. Es decir, habrá que pensar, pero en algunos periodos de tiempo, para ciertos colectivos, si yo soy familia monoparental, una madre con dos niños pequeños, y me van a desahuciar en Soria el 3 de febrero, pues seguramente es razonable establecer una tregua. No me parece, llamémosle tregua, llamémosle una carga de la función social de la propiedad, podríamos discutir, podríamos hablar, etcétera. Y luego yo extraería también más conclusiones de algo que se ha dicho, y es mi última, de algo que se ha dicho, que es la idea del servicio público o servicio de interés general. Esto que algunas leyes lo incorpora, la primera, la catalana, artículo 4, había que extraer. Habría que cambiar los marcos mentales bajo la idea del derecho a la vivienda, la función social de la propiedad, eso todo el mundo más o menos gustará o no gustará. Pero la tercera pata es la existencia de un servicio de interés general. Eso trae un universo desde el derecho de la Unión Europea tremendo y, entre otras cosas, hipotéticas en el futuro. Por eso es verdad que la responsabilidad principal está en manos del poder público, pero los privados tienen obligaciones de abstenerse y puedes generar ciertas obligaciones a través de obligaciones de servicio público, la técnica de las obligaciones de servicio público. Quiero decir, mucha gente en bancos y en otros sectores, ahora me voy pero vuelvo, ¿no? Hay que nacionalizar bancos. Bueno, yo no sé si hay que nacionalizar bancos o no, que han chupado una cantidad. Pero yo me sentiría cómodo manteniendo bancos privados bajo la idea de que es un servicio de interés general, ya lo dice la Unión Europea, y estableciendo a los bancos privados obligaciones de servicio público. A mí me funcionaría igual que nacionalizarlos. Entonces, ahora me he ido, pero aquí es lo mismo, ¿no? Bueno, y los privados, obligaciones de servicio público que se pueden reflexionar, que se pueden hablar, que podrían ayudar luego a establecer determinados pactos, arreglos. Por lo tanto, si me dices así en una ametralladora en 5 minutos marco regulatorio, yo te diría todo esto. Y eso se puede agrupar en una ley, y esa ley puede ser estatal. Pues yo diría que sí, yo diría que sí. Pero de nuevo, tiende a ser cosas de marcos mentales y de gestión, o sea, no solo será aprobar la ley. Y tenía otra idea que me rondaba en la cabeza, pero que se me ha ido. No debería ser muy importante, por tanto, yo lo dejo. Bien. No solo marcos regulatorios, Dolors. Sí, no, hay muchas cosas, evidentemente. Sí, una cosa,
acción pública en materia de vivienda. Una ley del derecho a la ciudad o ley del derecho a la vivienda estatal debería establecer una acción pública en materia de vivienda, como lo ha hecho la ley catalana del derecho a la vivienda. Porque si hablamos de la ciudadanía, de la participación de los bienes comunes, para mí la ciudad y la vivienda asequible es un bien común. En consecuencia, hay que empoderar a los movimientos civiles, los hijos de Don Quijote. Al final, en Francia, ¿quién ha hecho que se muevan las cosas? Bueno, y si hablamos de marcos regulatorios, utilizar el derecho es un uso alternativo, otra herramienta que movimientos de la sociedad civil podrían utilizar, ¿no? Y ahí ahora en Cataluña, bueno, parece que se despierta un cierto interés. Es decir, no decir esta cosa del derecho es una cosa rara, yo me voy a manifestar, sino también añadir el instrumento, me manifestaré, presentaré listas y utilizaré la acción pública, efectivamente, para controlar determinadas actuaciones en materia de vivienda. Sí, hay muchas cosas. Yo, para ser un poco coherente con lo que antes he dicho, pues diría que no me olvidaría de la economía para transformar la realidad. Y por lo tanto pensaría en una legislación fiscal y de financiación de este sector que no aparece hasta el momento y que tiene que aparecer, de la promoción y gestión de la vivienda social estable en alquiler. Incluso aceptaría condiciones como que sea de más de 3 años. ¿Tengo una LAU de 3 años en estos momentos? Bueno, pero voy a fomentar la aparición de sociedades especializadas que me hagan alquiler a 10. La ley no me lo impide. Exijamos desde las administraciones públicas, cuando damos algún tipo de ayuda, que el alquiler sea más allá de 3 años. ¿Por qué no? O sea, utilizar ese espacio, más allá de las innovaciones normativas, evidentemente. Y después, bueno, centrarnos mucho en la gestión. Yo, si alguna diferencia tengo que poner en positivo respecto a principios del siglo XXI, que aquí en plan épico a mí me gusta decir que el derecho a la vivienda en España empezamos a construirlo así de manera un poco alternativa en el siglo XXI, ¿no? Es una cosa del siglo XXI, de principios de los 2000. En ese momento era un desierto a nivel de facultades, interés de la ciudadanía, etc. Esta sesión es una muestra de que hoy son miles las personas interesadas en esta materia. Por lo tanto, estamos mucho mejor que a principios de siglo, digamos, para crear esta especialización y mucha gestión solvente, con una autoexigencia de solvencia mayúscula, sin límites. Tenemos que ser los mejores, si no, no vamos a pinchar ni cortar nada. Esa es la idea. Bueno, desde mi punto de vista, y un poco también siguiendo la exposición, sí coincido obviamente con Julie en cuanto a lo de la tregua por los desahucios, ¿no? Las treguas invernales que ya se practican en Francia, pero bueno, voy más allá. Sí que es cierto que hay un mínimo en la ley de arrendamientos urbanos de una duración mínima de tres años, pero sí que la práctica nos hace que estos 3 años sea la normalidad. O sea, que exigirlo de las administraciones, desde las administraciones, me parece correcto, pero en 3 años, obviamente, tal y como exponía, no me parece suficiente tiempo para tener esa sensación del derecho al hogar. Así que sí que entiendo que desde ese punto de vista tiene que verse modificada la LAU en ese sentido. También en cuanto a lo que es la renta en sí, sí que creo que es conveniente congelarla para acabar evitando la especulación del mercado. Y respecto a los colectivos que sean vulnerables, tal y como he comentado anteriormente, tenemos el ejemplo pongo el ejemplo en Cataluña porque es el que conozco más de la ley 2415, moderada por la ley 416, y yo creo que ahí donde se está limitando según la capacidad económica de
de la familia, de los arrendatarios, de los ocupantes. En este sentido, pues entiendo que sí, también deberíamos fijarlo ahí. Por otro lado, otras medidas que considero también básicas es anudarlo totalmente con los procedimientos de que los procedimientos civiles, los procesos civiles, tanto como he comentado, de los desahucios por impago de alquiler, ejecuciones hipotecarias, desahucios por precario o efectividad de derechos reales, que hace que el desalojo sea totalmente inmediato. Y por último, sí, también, y no olvidarnos que la obligación, de alguna manera, en el sentido de que el desahucio, garantizar que el desahucio sea que sea un realojo digno, que no sea en estos pensiones o albergues de los que tiene que tirar finalmente la administración por falta de parque habitacional. Sí, bueno, yo he propuesto ya unas medidas concretas, pero bueno, voy a insistir un poco en ellas. En cuanto a reforma regulatoria, vincularía más claramente las plusvalías urbanísticas a la obtención de vivienda pública en alquiler, con toda claridad. Hay que mejorar la mala relación que hay entre los planes de urbanismo y los planes de vivienda. Esa relación hay que reconstruirla. No sé si en base a esa ley de marco estatal, pero hay que reconstruirla, porque es verdad, es cierto que el plan de Barcelona es del año 76. El plan de vivienda es del año 2017, el plan de Barcelona es del año 76. O sea que es difícil, pues no sé, hay matrimonios que se llevan bien con diferencias de edad, pero no suele ser lo más normal, ¿no? Otro de los temas es ya no reflexionar, sino fijar normativamente la posibilidad, incluso con carácter flexible, de que el suelo de equipamiento público esté parcialmente, con cuidado, con prudencia, pero parcialmente puedan estar destinado a equipamientos públicos en el que me vale, o estoy un poco con Marcos también, ¿no?, en el que me valdría que el suelo quedara en manos públicas y pudiera efectivamente ser explotado en este régimen de alquiler o de concesión durante unos plazos más largos que los 3 años por parte de entidades privadas sin ánimo de lucro. El modelo navarro ha ido más lejos de lo que suelen ir las comunidades autónomas y me parece que es un buen camino. Simplemente también hacer una reflexión para que veáis hasta qué punto las leyes no son garantes muchas veces de poco. Es la ley 3R del 2013, por hoy está la legislación, está absolutamente inédita en la realidad práctica, nadie sabe cómo se aplica y quien la aplica a veces la ha aplicado mal. Entonces, pero bueno, yo creo que se pueden hacer cosas. En el tema de la vivienda vacía, a mí me parece que todavía no sería tan extraño, incluso podría pasar constitucionalmente, el hecho de que en comunidades de propietarios, es decir, en intervenciones de rehabilitación, la administración pudiera compensar su reforma de la edificación con derechos de explotación temporal del uso. De hecho, creo que está ya en la ley. Para movilizar viviendas vacías en aras también a ponerlas a un servicio, digamos, a unos precios asequibles. Es decir, que la administración convierta, digamos, la necesidad de virtud, ¿no?, y pueda intervenir en comunidades de propietarios y hacerse con parque de vivienda vacía para explotarla temporalmente a cargo, digamos, porque el propietario muchas veces de una vivienda vacía en un edificio que tiene pendiente de una rehabilitación muy importante, no le va a interesar. Dices, yo por esta vivienda no consigo un solo duro, la tengo vacía, y dices, ya me viene el ayuntamiento y me dice que tengo que gastarme 10.000 euros en ella, ¿no?, para mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética, lo que sea. Bueno, pues creo que sería perfectamente posible modular ese tipo de intervenciones, sobre todo teniendo en cuenta que muchos parques están siendo comprados por fondos buitre en base a portales completos en los que básicamente no existe, no, o sea, hay personas
arrendatarias a las que se les expulsa. Yo creo que hay un marco de trabajo. Y voy a insistir, y no me cansaré de insistir, en el tema de las alianzas y en el tema de escalar la intervención pública en materia de vivienda, escalarla adecuadamente, ¿vale? O sea, no pensemos que un ayuntamiento mediano o pequeño puede con esto, ¿eh? Hay cosas que efectivamente no cuestan dinero, pero hay muchas cosas que cuestan bastante dinero. Y para que la actividad administrativa sea creíble, también tiene que ser solvente y tiene que ser eficaz. Y la escala municipal no siempre es la más adecuada o la más eficaz para afrontar grandes retos. Entonces, cuanto más grande sea el reto, más necesidad vamos a tener de escalar adecuadamente, y por lo tanto yo hablaría de mancomunidades o de servicios mancomunados de urbanismo, incluso de vivienda, ¿no? Para poder encontrar, digamos, la escala adecuada a lo que necesitamos. Marcos. De nuevo, me felicito por tener un apellido que empieza por V, porque me ha dado tiempo a pensar cuatro propuestas. La primera, yo propongo que sí a la vivienda social, y lo llamo a conciencia vivienda social, no vivienda protegida, para desvincularme un poco de nuestra tradición histórica y vincularme un poco a la terminología y a las instituciones del derecho europeo de la vivienda. Vivienda social, por tanto, que debe ser en alquiler, sí o sí, y preferentemente sobre suelo de titularidad pública, sin perjuicio de que pues se introduzcan a través de, según la calificación del suelo, la técnica de la concesión, o si es un suelo patrimonial, alquiler o derecho de superficie, se le dé juego a gestores, ya sea del tercer sector o gestores privados en su gestión. Segunda, configurar un derecho subjetivo pleno a la vivienda, configurar normativamente, es decir, con obligaciones de resultados, hasta donde se pueda llegar, pero que haya una prestación y esa prestación conlleve una acción para su defensa. Y eso se puede hacer mediante la reforma constitucional, si la hay algún día, introduciendo bien sea un derecho fundamental a la vivienda, bien sea un derecho fundamental a un mínimo vital que incluya ese mínimo alojativo o de hogar vital, creando o aprobando una ley estatal de mínimos, si no se va a la reforma constitucional o en el desarrollo de la reforma constitucional, porque entonces podría ser una ley orgánica, y en todo caso, si no puede usarse ninguna de estas dos vías, mediante la legislación autonómica, como ya ha empezado a hacer algunas comunidades autónomas, como las antes citadas, el País Vasco, la Comunidad de Valencia. Tercero, porque con el tema de los desahucios no me atrevo, porque es un tema procesal que no desconozco dónde está el equilibrio entre la celeridad del desahucio, que a mí me parece un bien jurídico, y protección de los derechos de los residentes, que me parece un bien jurídico prevalente sobre el anterior, cuando es vivienda habitual, porque también se desahucian segundas residencias o locales de negocio, y ahí el régimen posiblemente tiene que ser muy distinto, cuidado. Pero con la LAU sí me atrevo, aunque no sea mi especialidad, a sugerir que, al hilo de algo que ha introducido Dulós, la posibilidad, a lo mejor, en cuanto a la duración mínima del contrato de alquiler, de diferenciar entre la oferta particular y la oferta profesional o institucional. Porque yo recuerdo que a un profesional de una de las mayores empresas de vivienda en alquiler de España, lo cual no es decir mucho porque no hay muy grandes empresas de alquiler en España, pero una de las mayores me decía: nosotros no tenemos ningún problema con la duración mínima del contrato, porque los que nos dedicamos a esto profesionalmente queremos contratos estables. Siempre y cuando, si pagan, les podamos desahuciar, si no pagan, les podamos desahuciar rápido. Pero queremos contratos, no nos duele que dure 3 o 5 o 7 años. Si nos paga el inquilino, estamos encantados. A quien posiblemente más asusta una duración muy larga de un contrato, si queremos incentivar la oferta, es a la oferta particular, a la familia, o lo que es, que no sabe si necesita esa vivienda para su hijo, o si la van a, o tiene que venderla el día de mañana, o lo que sea, o tiene que acometer una rehabilitación, o no puede soportar el pago de la hipoteca, lo que fuere. Por tanto, a lo mejor el camino está, sea en la LAU o sea mediante incentivos, incentivar que al menos la oferta profesional e institucional fuera de más largo plazo, más estable, más duradera. Y cuarto y último, reconciliar a esa extraña pareja de planes de vivienda y planes urbanísticos. Ya he dicho que para mí este es uno de los cuellos de botella, uno de los grandes problemas que tenemos, y yo los trataría de reconciliar en tres aspectos. Primero, el tempo.
tratar de que las vigencias de los planes de vivienda y de planes urbanísticos se aproximen al menos. Segundo, las competencias, porque los planes urbanísticos son eminentemente municipales, los planes de vivienda son eminentemente autonómicos. ¿Por qué, por ejemplo, no pueden, al menos los municipios de gran población, tener alguna competencia para la calificación de vivienda? De manera que pueda resintonizar calificación de suelo con calificación de vivienda, según su disponibilidad y sus necesidades de suelo, que pueda establecer tipos de calificaciones de vivienda distintos a los que fije la comunidad autónoma, al menos los municipios de gran población, que es donde esa diversidad es tan local, que puede requerir un ajuste fino en las calificaciones de vivienda, casi por, diría que por barrios. Y eso yo creo que debería poderse hacer, aunque ahora hay incluso jurisprudencia del Supremo que lo niega, y que dice que los municipios lo único que pueden hacer con la vivienda es promoverla, pero no pueden regularla. Yo creo que eso, y lo podría permitir abrir esa puerta, la podría abrir cualquier legislación autonómica, abrir la puerta a que los municipios puedan, con ciertos márgenes, jugar un poco con la calificación de vivienda y acompasarla con la calificación del suelo. Y, por último, tercero y último, acompasar planes de vivienda y planes urbanísticos en cuanto a contenidos. Ya lo he dicho, calificación de vivienda y suelo, no insisto más en ello, no tiene sentido que se descalifique la vivienda y el suelo siga calificado. Y también en el tema de las reservas o estándares. Y creo que Íñigo apuntaba en esta línea, si lo he entendido bien. ¿Tiene sentido, si por ejemplo vamos a una oferta de vivienda solo en alquiler y preferentemente sobre suelo público, mantener las reservas de suelo residencial privado, digamos las reservas mínimas de suelo destinado a vivienda protegida, cuando no sabemos si esa vivienda va a tener financiación o no, va a tener demanda o no, etcétera, etcétera? ¿No tendría más sentido apostar por las reservas de suelo dotacional para usos alojativos y a partir de ahí, con ese suelo dotacional, que lo ponga en el mercado la administración pública, pero teniendo siempre el control sobre el destino de ese bien porque sigue siendo el titular del suelo? Y por tanto, a lo mejor no seguir insistiendo en algo que fue una conquista histórica, además del País Vasco, como es la reserva de suelo para vivienda protegida, pero de suelo lucrativo, sino insistir más en la reserva de suelo dotacional para usos residenciales. Yo creo que, en fin, por ahí se podrían introducir avances que ya son, he ido de lo general a lo particular, son muy concretos y pido disculpas, muy técnicos también.